volantes impresos que estarán circulando durante la presentación. Por favor, construyamos el protocolo de violencias basadas en género entre todos y todas en esta comunidad. Vamos entonces a dar inicio al evento del día de hoy. Este es un día de conmemoración, un día en el que se hace necesario reivindicar la memoria. Recordemos que el 25 de noviembre de 1960, las tres hermanas Mirabal, Minerva, María Teresa y Patria, quienes en el marco de la dictadura de Trujillo fueron presas políticas y posteriormente fueron también brutalmente asesinadas por orden del dictador, buscaban con este acto, justamente el dictador, callar todas las voces que hacían oposición a estos actos tan crueles que vivían, que además de ser un sistema muy cruel, también era muy patriarcal, el cual también callaba muchas voces de las mujeres en ese momento. Por esta razón, el 25 de noviembre se declaró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las hermanas Mirabal son importantes ya que representaron una voz femenina en la política muy poderosa, gracias a la resistencia y la lucha que siempre llevaron a lo largo de su vida. Además de esto, nos recuerdan la violencia de género que vive América Latina y en el Caribe, las cuales no solamente eran allegadas en ese momento, sino que también en este momento presentamos, a pesar de tantos años que han pasado, ¿no? Como lo es el acoso, la minimización en posicionamientos políticos, la exclusión de espacios estigmatizados por el género, la presión conductual, además de los distintos estereotipos culturalmente marcados en la sociedad. Estas conductas también afectan espacios que son seguros, como lo es la universidad. Es decir, la academia no está exenta que suframos de este tipo de violencias. Por esta razón, primero, les invito a que el 25 de noviembre nos unamos en estas marchas que se van a dar en conmemoración del 25 de noviembre, en la cual buscamos dar una voz a todas estas mujeres que han sido violentadas. Además, quiero cerrar con esta frase de Minerva: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte, ya que todas seguimos luchando por las que no están, y las que estamos tengamos una vida libre, digna y sin miedo de estar en las calles. Bueno, con estas palabras correspondientes al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación, la violencia contra las mujeres, con este hecho histórico, con estas luchas de las hermanas Mirabal que siguen vigentes el día de hoy. Vamos en primer lugar en este evento, Política de Género en la Universidad Pedagógica Nacional, acciones y retos para la eliminación de las violencias. Primero, las palabras del señor rector de nuestra universidad, el doctor Alejandro Álvarez Gallego. Segundo, el panel que estará moderado por la profesora Sonia Mireya Torres de la Licenciatura en Educación Comunitaria, que también hace parte de todo este proceso de la transversalización de género, liderándolo precisamente. Tenemos también como panelistas invitadas a nuestra universidad a la doctora Ángela María Robledo, quien hoy nos hablaba al inicio de que ha sido maestra también de nuestra institución hace unos años, muy cercana a todas las luchas de las mujeres y también a la defensa de la educación pública, conocido por todas y por todos. Tenemos también a la doctora Diana Esther Guzmán Rodríguez, directora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, a la maestra Alanis Bello Ramírez, que hace parte de la licenciatura en Educación Comunitaria, también muy destacada en todos estos procesos de género en nuestra institución, a las estudiantes María Alejandra García Parra y Leider Yamit Briceño Bejarano, de la Juntanza Feminista de la UPN, para quienes por aquí hay aplausos. Ellas representan a más de 65 jóvenes estudiantes, maestros, maestras de nuestra universidad que están en esta juntanza feminista. En tercer lugar, tendremos el acto cultural, percusión folclórica y tamboras a cargo de la profesora Adriana Guevara. Vamos entonces a dar inicio a este panel que va a ser dirigido por la profesora Sonia Mireya Torres. Ay, perdón, me salté el primer punto. Vamos a dar inicio con las palabras del señor rector. Discúlpeme, señor rector, lo iba a dejar aquí sin palabras. No,
No es cómodo para mí porque yo asumo esta responsabilidad como rector, pero el protagonismo lo tienen las chicas, las estudiantes, las mujeres, el grupo de género, que viene trabajando esto desde hace mucho tiempo. A mí no me corresponde, digamos, ningún reconocimiento, salvo decirles que estamos jugados para darles el apoyo, las garantías, el reconocimiento a ese trabajo, que hoy se traduce en una versión nueva del protocolo que estamos invitándoles a que ustedes lean, enriquezcan, para que tengamos un protocolo renovado y más eficiente, que sirva para algo, para que funcione, que no sea un papel, que no sea letra muerta. Y seguramente habrá que seguirlo actualizando, porque la problemática, esperamos que de todas maneras disminuya, pero siempre que veamos nuevas formas de violencia que son a veces muy sutiles, tenemos, y veamos que el protocolo no está sirviendo, tenemos que seguirlo actualizando. Y así le he entendido yo al grupo de mujeres de esta universidad que han entendido este ejercicio. Pero no solamente un protocolo, queremos ir más allá. Esto requiere una política, es decir, son muchas acciones, el protocolo es una. Pero esto atraviesa la vida cotidiana, esto atraviesa nuestro cuerpo, nuestras maneras de pensar, de ver, de relacionarnos, el lenguaje. Es decir, la política tendría que llegar a ayudarnos a ver lo complejo de esto y la necesidad de que actuemos en todas las dimensiones. Y eso es lo que queremos también poner en consideración. De manera que lo único que yo puedo decir aquí es, cuenten en esta administración con todo el respaldo, para que ustedes puedan seguir haciendo su trabajo y su lucha, porque esto es una lucha. A Ángela María, mil gracias. A Lanis, Diana, María Alejandra, Leider, muchas gracias por este panel y esperamos que sea apenas uno de los muchos escenarios donde ustedes tienen que seguir haciendo sentir su voz. Y a Sonia, yo pienso que el espíritu, alma y fuerza de este trabajo desde hace muchos años. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a las palabras del señor rector de nuestra Universidad Pedagógica Nacional y damos inicio entonces al panel que será moderado por la profesora Sonia Mireya Torres. Bueno, buenos días a todas, a todos y a todes. Quisiera iniciar pues agradeciendo esta convocatoria que se acuerda desde el Consejo Académico. También recogiendo varias solicitudes que ha mencionado, que ha hecho llegar la comunidad universitaria, diciendo queremos conversar sobre el protocolo, queremos aportar al protocolo, que me parece muy importante no perder ese espíritu colaborativo en estas apuestas de construcción para la comunidad universitaria finalmente, ¿no? Entonces, agradecer este espacio. Noviembre es un mes de mucho trabajo, no solo por el cierre de semestre, sino por una serie de eventos de conmemoración que no podemos dejar de lado. Tenemos hoy compartiendo también el escenario de la Plaza Darío al Semillero de Pedagogías Críticas, Memoria y Alteridad de la Licenciatura en Educación Comunitaria. Ellos tienen hoy todo un evento sobre víctimas, verdad y justicia. Y en este momento, en la parte, la entrada de la universidad, se encuentra la Galería de la Memoria, también para que podamos recorrer esta exposición y pues también participar de las actividades que se tienen programadas. Hoy se están conmemorando 3 años también de la muerte de Dylan Cruz, que hace parte también de esos eventos lamentables en el marco del estallido social. Y además, pues yo debo mencionar aquí que esta semana, en el marco también de la filosofía y otros eventos en México y en algunos lugares de América Latina, estamos conmemorando el natalicio 62 de nuestra amiga, compañera y hermana Francesca Gargallo, quien falleció justamente el 3 de marzo de este año. Entonces, pues la llevamos en el corazón y este también es un homenaje sentido para ella. Bien, entonces...
Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Vamos a ir iniciando. Saludar también las personas que están conectadas a través del streaming. La idea es que en las diferentes instalaciones de la universidad, en el Parque Nacional, en Kennedy, Valmaría y Nogal, ojalá puedan estar conectados y conectadas para este ejercicio. Muchas gracias. Entonces, sin más, pues vamos a dar inicio a este panel con la participación de estas 5 maravillosas personas que efectivamente vienen trabajando desde hace bastante tiempo todo el tema de género, del protocolo, y bueno, que este sea el espacio de conversación. Entonces voy a iniciar con a cada persona, le invitamos una serie de preguntas diferentes para aprovechar un conversatorio desde la experticia, la experiencia y los recorridos de cada quien. Entonces, vamos a darle la palabra primero a Ángela María Robledo con esta primera pregunta. ¿Por qué es tan relevante la construcción de políticas de género en las universidades de hoy para la cualificación de los campos de formación y la transformación social? ¿Cuánto tiempo? La idea son 4 o 5 minutos. Bueno, tú me avisas. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Es un gusto estar aquí, gracias a estas mujeres que hoy entregan este protocolo que, como bien lo decía el rector Alejandro Álvarez, es una herramienta, una caja de herramientas que debe ser revisada, zarandeada y hecha realidad, que pase de los escritorios al primer territorio, que es nuestro cuerpo. Es lo primero que quisiera celebrar y felicitarles por esta iniciativa. Y en segundo lugar, pues, alegrarme de estar aquí en esta plaza llena de vida, llena de, bueno, las paredes hablan, decían en el 68, y aquí nuestras paredes hablan en la pedagógica. Es un gusto estar aquí de todas maneras. A ver, yo, ¿por qué es importante que hoy las universidades se ocupen y pongan en el centro, ya no de manera periférica, ya no como un tema suplementario, un tema complementario, la pregunta por las políticas de género, la pregunta por el patriarcado? Quizá quisiera recordar lo que dice la profesora Rita Segato en su libro de la guerra contra las mujeres. En ese libro, la profesora Segato nos dice que en el mundo entero, pero de manera muy particular, en estas latitudes nos estamos enfrentando a unas relaciones relaciones en la que el primer territorio de disputa es el cuerpo de las mujeres y de todas estas diversidades, estas nuevas identidades sexuales que habitan. Y nos hace, digamos, una alerta en términos de que esas prácticas de guerra no bélica, la llaman la profesora Segato, se ejercen fundamentalmente desde dos ejes. Un eje que ella llama vertical, que es en el que el agresor se enfrenta a su víctima casi como un moralizador. De cumplir el mandato patriarcal, y si no lo cumple, se castiga. Y un segundo eje que ella también señala, y que yo creo que parte de lo que está ocurriendo en muchos lugares, no solo en las universidades, sino en un país como el nuestro, que ha vivido en guerra y que tiene un patriarcado reforzado, es el eje horizontal del que nos habla la profesora Segato. Es decir, esos comportamientos de manada en los cuales los hombres tienen que demostrar su condición de masculinidad y, como también lo dice la profesora Mara Viveros, están entregando demasiado de sí, están renunciando a su capacidad de expresión más solidaria, a su capacidad de ser cuidadores. Es decir, en este patriarcado en el que vivimos, en un país como el nuestro, que atraviesa y toca tantas tramas y trazas y ámbitos, por supuesto, el asunto no es solo con las mujeres, el asunto no es solo con estas formas distintas de habitar desde las identidades sexuales, sino también es una pregunta profunda por las masculinidades. ¿Y por qué pienso que es muy importante hacerlo? Primero, porque las universidades y ustedes como colectivas nos hemos volcado a la calle a hacer una exigencia de parar estas formas de violencia. Pero también creo, y en eso aprovecho que está aquí
Alejandro y tantos profesores y profesoras, esto toca también el tema de producción del conocimiento y de nuestra relación con el conocimiento. Hemos vivido, hemos trabajado, mi mayor tiempo lo he pasado yo siendo profesora universitaria, decana de psicología, y sabemos lo que son también esas formas patriarcales de tramitar el conocimiento. Yo creo que es tiempo de feminizar esa epistemología, esa forma de tramitar los conocimientos, de producir conocimiento y de aprender de cómo lo hemos hecho las mujeres, de cómo lo han hecho las nuevas identidades. Es una forma de producir conocimiento del voz a voz. Es una forma de producir conocimiento desde narrativas distintas a lo que se ha conocido como el código, digamos, epistemológico, formal, académico. Es tiempo, y se ha dicho en este gobierno del cambio, que se va a revisar esos estándares de acreditación y de producción del conocimiento. Ojalá allí esta traza feminista, esta traza de nuevas identidades que tenemos formas distintas de narrar, de producir conocimiento, de contarnos la vida y de narrarla, sea reconocida. Por eso entonces pienso que las universidades son un espacio fundamental para poder desarrollar esta tarea y que el asunto no es solo defendernos de las violencias contra nosotros, sino generar un espacio de cuidado en el sentido más amplio que atraviese las distintas tramas, códigos e instancias de lo que significa la vida en las universidades. Muchas gracias, maestra. Bueno, definitivamente el ejercicio de la construcción de una política de género es un ejercicio de construcción de política educativa también, ¿sí? Y en esa perspectiva, la Universidad Pedagógica, bueno, contamos desde el 2018 con un plan de transversalización de género que hoy estamos avanzando en la construcción o el fortalecimiento de ese plan para que sea una política de género y cuidado. ¿Sí? Este ejercicio se está liderando desde el Comité de Transversalización, a quienes también quiero hacer un reconocimiento por todo el trabajo que se ha desarrollado en los últimos 2 años. Este ejercicio es un trabajo también colectivo de este comité en el que participan delegados y delegadas de todos los estamentos de la universidad. Están las representantes estudiantiles, maestros y maestras delegadas de las facultades, delegadas de las vicerrectorías, de la Oficina de Comunicaciones, de la Oficina de Planeación y de la Subdirección de Bienestar Universitario, quien además pues lidera en cabeza de Ana Carolina Mejía pues este ejercicio. Entonces, muchas gracias y aquí les seguiremos contando datos sobre este ejercicio de la política de género y cuidado. Bien, vamos a continuar. La metodología son 4 o 5 minutos por persona, faltando 1 minuto, yo paso por la pena de mostrar el papelito, pero la idea es también cómo participar, aprovechar la diversidad y la riqueza de nuestras panelistas aquí. Entonces, Diana, nuestra directora del Centro de Justicia, con quien además hemos tenido unos apoyos importantes en todo este tema de lecturas académicas y jurídicas sobre el tema de las violencias de género también. Diana, la pregunta inicial para ti es, ¿cómo articular los desarrollos jurídicos con el debate académico y político sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas disidentes del sistema sexo-género binario, más allá de los debates de la política de identidad en una perspectiva compleja e interseccional? Parece una pregunta de doctorado, pero... Es en efecto una pregunta de doctorado. Pero lo que voy a aprovechar es plantear unas ideas de entrada que luego a lo largo de las otras preguntas que también son de doctorado podré volver a retomar. Y lo que quisiera empezar por contarles que durante el 2021 y el 2022 tuve la oportunidad de participar en una investigación, en un estudio que denominamos Estudio Multidimensional de las Violencias Basadas en Género y Violencias Sexuales en la Universidad Nacional de Colombia, junto con otras profesoras de la misma institución. Yo, además de ser directora de justicia, soy profesora de Derecho de la Universidad Nacional y con estudiantes y otras investigadoras. Y en ese estudio tuve la oportunidad de liderar específicamente el componente sobre acceso a la justicia. Lo denominamos acceso a la satisfacción de derechos de aquellas personas que han sido victimizadas con alguna forma de violencia basada en género y violencia sexual. Y una de las frases
por supuesto, muchos de las 47 entrevistas que tuve la oportunidad de llevar a cabo, hay muchas frases y muchos relatos que son realmente impactantes, no solamente sobre las violencias que ocurren en los campus, sino también sobre la forma como las instituciones responden a esas violencias y la forma como los protocolos se ponen en juego para responder a esas violencias. Pero una de las frases con las que quiero empezar esta reflexión sobre esta pregunta de doctorado es una que me dijo una estudiante en Manizales. Me dijo, a mí cuando el profesor me estaba acosando, mis estudiantes, mis compañeros, lo que me respondían era, ¿de qué se preocupa? Usted está sentada en su nota. Y ese usted está sentada en su nota resonó mucho con mi propia experiencia como estudiante de una universidad pública, pero también con la experiencia de las otras investigadoras de mi grupo. Cuando nosotros estuvimos discutiendo esa frase que en principio parecía tan sencilla, pues tenía unas enormes connotaciones violentas, profundísimamente violentas, pero muestran sobre todo la enorme naturalización del fenómeno. Es decir, toda la comunidad estaba inserta en la lógica de esto no es grave porque usted, por el contrario, tiene cierto privilegio. Es no solamente naturalizar, no reconocer, sino la falta de empatía y de solidaridad, la falta de tejer esos lazos de solidaridad que son tan importantes para poder enfrentar como sociedad y, en este caso, como ámbito universitario, las violencias basadas en género. Y quiero conectar eso justamente con el tema de los avances jurídicos, porque es que en Colombia sí tenemos muchos avances jurídicos. Tenemos una cultura jurídica que está muy pensada en creer que las instituciones crean cambios y crean transformaciones sociales. Y yo como abogada y en mi propia experiencia creo que sí, el derecho tiene un enorme potencial para acompañar transformaciones, pero esas transformaciones no pueden ocurrir en el vacío y no pueden ocurrir por sí mismas, sino que necesitan siempre del acompañamiento social y de profundos cambios culturales, o de lo contrario, el derecho es absolutamente insuficiente. De hecho, el derecho es en general insuficiente para poder realmente entender y captar la enorme complejidad de las relaciones sociales, pero juega un papel importante. Y acá entonces lo conecto con la Corte Constitucional. Ha venido desarrollando estándares muy importantes que ya recogen los derechos de las mujeres, los derechos de las víctimas y, por supuesto, los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género no normativas. Lo que ocurre es, de nuevo, que esos estándares, que además cada vez más se ven reflejados en los protocolos, protocolos que las universidades y otros centros educativos están masivamente adoptando, siguen siendo insuficientes sin que haya un proceso de reflexión colectiva dentro de las universidades. De reflexión colectiva que tiene que pasar por entender, como un poco como lo decía Ángela María, cómo el patriarcado está inserto en la construcción misma de las instituciones y en la forma como nos relacionamos diariamente. No es un fenómeno aislado, no es un fenómeno que está presente fuera de las aulas, está ahí, en cada una de nuestras interacciones. Y es por eso que para el derecho es tan difícil entrar a cambiarlo, porque está profundamente inserto y profundamente naturalizado en la forma como nos relacionamos con las otras personas. Y es ahí entonces en donde hay que ayudarle al derecho. El derecho puede cambiar y puede avanzar muchísimo, puede incorporar estándares, puede hacer llamados muy importantes, pero mientras no se generen esos lazos de solidaridad y no se genere una empatía y no se genere un pensamiento crítico frente a las formas como nos relacionamos y las violencias que están de una u otra forma naturalizadas en esa socialización, va a ser muy difícil que el derecho pueda hacer algo por nuestras comunidades académicas. Y como se me acabó el tiempo para responder a mi pregunta doctoral, entonces te devuelvo el micrófono. Gracias, maestra. Diana también. No, es un poco para ir dinamizando el espacio. Seguramente a lo largo de las siguientes preguntas vamos a continuar hilando pues la reflexión. Yo quisiera darle la palabra ahora a las compañeras de la Juntanza Feminista, María Alejandra y Leider, con la pregunta, ¿cuáles son esas necesidades del contexto en materia de política de género más sensibles para la comunidad universitaria? Ya las dos
maestras que nos han antecedido nos han mencionado, hay una necesidad de transformación cultural, hay unos avances jurídicos, también que reconocemos que hay una construcción patriarcal de las instituciones, por eso tiene sentido allí también, digamos, este ejercicio de construcción de política de género, que además pocas universidades la tienen, ¿no? Digamos, la Universidad Nacional ha sido pionera en la construcción de la política hace ya 10 años, luego la actualizó, cuando del 2016 para acá hay toda una proliferación de construcción de protocolos de prevención de violencias, que como ya mencionaba Diana, efectivamente es como la punta del iceberg de una problemática mucho más profunda. Y hace 2 semanas más o menos la Universidad Distrital aprobó, el CESU de la Universidad Distrital aprobó la política de género y diversidad. La nuestra ya está casi lista, está en proceso ya de pasar a procesos de aprobación, pero por supuesto también queremos que ustedes la conozcan previamente, que puedan alimentarla en este ejercicio. Entonces, pero muy importante reconocer desde la voz de las estudiantes, de la juntanza feminista, que, cuáles son esas necesidades del contexto que ustedes consideran vitales, más sensibles para nuestra comunidad. Gracias. Bueno, primero quisiera saludarles a todas, todes y todos, y pues antes de responder la pregunta, siento que hay que reflexionar, parar un momento esto y reflexionar sobre que en este momento no hay un intérprete de lenguaje de señas. Y siento que es necesario que haya un intérprete de lenguaje de señas, no solo para las personas que están acá, sino para las personas que están en streaming, porque necesariamente la lucha feminista también es anticapacitista. Entonces, creería yo que realmente el evento no debió haber iniciado sin que hubiese un intérprete de señas, y creo que es la primera autocrítica que hay que hacernos. Sin embargo, pues ya les respondemos la pregunta. Bueno, hola a todos, todas y todes. Bueno, como que estas preguntas pues las respondemos como de manera colectiva pues con las compas aquí de la juntanza. Y en principio pues pensamos como importante como que se haga incentivar como la importancia de del trabajo sobre los derechos sexuales y reproductivos y los derechos sexuales y no reproductivos. A su vez, pensarnos en que esta política de género debe tener en cuenta que todas las directivas de la universidad o los espacios o los lugares como de poder tengan enfoque de género, como quienes están en esos lugares deben tener como unos mínimos conocimientos como en enfoque de género, tanto administrativos como representantes estudiantiles, para evitar que desde estos cargos de poder se ejerzan violencias basadas en género contra las personas que hacemos parte de la comunidad universitaria. Eso por un lado. Pues igual, siento que lo primero para pues decir cómo que es la situación más sensible es precisamente que nos recoja a todas y a todos, ¿sí? Y debemos iniciar desde ahí, cómo hacer que la lucha y pues la política de género, por ejemplo, no solo se quede en las mujeres, sino también tengamos en cuenta las diversidades sexogenéricas, ¿sí? Entonces, como en ese sentido, es importante darnos muchos debates, por ejemplo, el concepto de género. Sí, ¿cuál es el concepto de género que nosotros estamos teniendo y cuál es el concepto de género que realmente está plasmado dentro de estos documentos y que al fin y al cabo es el concepto que transversaliza toda la política? Teniendo en cuenta que el concepto de género también nos pretende como clasificar de un lado al otro cuando muchas de nosotros no queremos ser clasificados, ¿sí? Eso como también teniendo en cuenta, por ejemplo, que si bien es importante el protocolo, también es importante el tema de educación sexual integral, porque nosotros somos la educadora de educadores, y como educadores, ¿cómo es posible que ninguno de los programas haya, un espacio donde nos enseñen y aprendamos a enseñar la educación sexual integral? Porque es que desde ahí se previenen muchas violencias, porque es que la educación sexual no solo se basa como en métodos de planificación y demás, sino se tiene que empezar por hablando por el consentimiento. Y hablar del consentimiento significa ya de por sí prevenir un montón de violencias. Así como la educación sexual integral, como decía Leider, recoge
derechos pues sexuales, derechos no reproductivos, ¿sí? Y a mí en este momento me parece muy preocupante, por ejemplo, que desde la misma Subdirección de Bienestar Universitario no se contemple la educación sexual integral como algo fundamental, ¿sí? Y sea invisibilizado. Entonces es como, es absolutamente necesario hablar de esto. No sé si quieres decir. Bueno, sí. Bueno, yo me presento, soy María, también compañera de la juntanza. También como en materia pues, de explicar este contexto, cuál es que básicamente nosotras nos reunimos y nos declaramos en emergencia nacional por violencias basadas en género, ya que tanto en esta universidad como en otras universidades no es sorpresa, no para nadie, que se han presentado casos supremamente indignantes, inhumanos contra nosotras, contra las disidencias y empezando porque en esta universidad se han dado casos de, pues de abuso, tanto en los espacios de esparcimiento como en las clases, ¿sí? Tanto en la Universidad Nacional como en esta, se han presentado pues persecución, se ha presentado acoso, tanto a las profesoras, también a las compañeras guardias de seguridad, ¿sí? También pues siento que es básicamente eso, como hay una necesidad demasiado urgente de atender los casos que se han presentado, porque se han presentado los casos, pero la implementación y el acompañamiento a estos casos no ha sido el más óptimo. Ha habido encubrimiento por parte de directivas también, tanto en esta universidad como en otras universidades, y básicamente esa es como la necesidad tan urgente que existe de que haya un protocolo real integral para nosotras, sobre violencias basadas en género. Bien, muchas gracias. Bienvenida, María. Me dice la profesora Jamie que la interpretación de lengua de señas se realizará en diferido al material que quede grabado. Pues obviamente ofrecemos excusas por esta situación. Vi pasar a Tatiana y pues de verdad me rompe el corazón que ella no pueda estar aquí escuchando, porque sabemos que ella participa de todas estas actividades. Entonces, de verdad, mil excusas en ese sentido. Y tienes toda la razón, María Alejandra. Bien, profesora Lanis, ¿por qué es importante implementar entonces enfoques diferenciales y de género en la formación de maestros y maestras en un contexto como el colombiano? Hola. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para las personas con discapacidad visual, quiero describir que tengo una camiseta morada, una pañoleta morada, tengo un pelo rizado divino y estoy acá compartiendo mesa con unas personas maravillosas para que puedan, digamos, hacer esa proyección visual. Bueno, para mí es importante que esta pregunta por los enfoques diferenciales nos remita a una pregunta como futuros maestros o maestras que somos, y es preguntarnos quién es el sujeto de la educación, quién es el sujeto hegemónico de la universidad, hacia quién dirigimos nuestros currículos, cuando hacemos una evaluación, en qué tipo de estudiante estamos pensando, cuáles son los contenidos que creemos que son los apropiados para trabajar con nuestros estudiantes. Muy seguramente la respuesta a esa pregunta es que siempre nos vamos a imaginar una persona normativa, una persona heterosexual, una persona cisgénero, una persona que no tiene discapacidad, una persona blanca, mestiza, y ese es un problema porque el enfoque diferencial no es simplemente agregarle personitas diversas, ¿no? No es simplemente incluir a esos sujetos que se piensan como los otros, sino que para mí el enfoque diferencial y su importancia radica en que tenemos que dinamitar ese sujeto hegemónico de la educación que no nos permite realizar una educación pertinente, contextualizada y que responda a las necesidades de nuestros estudiantes. En ese sentido, tenemos que superar diferentes miradas sobre el enfoque diferencial, y la primera es que el enfoque diferencial no es una inclusión ornamental. El enfoque diferencial no es poner una travesti en una mesa de trabajo, el enfoque diferencial no es traer una persona con discapacidad que se siente en un salón de clase. El enfoque diferencial es cuestionar
esas normas hegemónicas que piensan la educación desde un punto de vista privilegiado. Acá intentamos es desplazar el punto de vista de la educación para responder a los diversos cuerpos que se sientan en un salón de clase. Entonces, un segundo punto sobre el enfoque diferencial es que no se trata simplemente de generar comprensiones sobre la diferencia, que las personas LGBT o las mujeres, además es un error pensar que las mujeres somos una minoría, eso es un error garrafal que se comete muchas veces, que hablar sobre el tema de género es algo minoritario, cuando es un tema transversal, político y que nos toca la vida a todas, todos y todes. Pero bueno, el asunto del enfoque diferencial en ese sentido no es simplemente incluir las diferencias en el currículo y meter por ahí una lectura de una mujer al final del semestre, o una lectura de una persona trans al final del semestre, sino que es cuestionar las inequidades políticas de acceso y permanencia en la educación superior. ¿Cuántas profesoras trans trabajan en esta universidad? ¿Cuántos profesores afro ustedes tienen en sus carreras? ¿Cuántas personas con discapacidad han sido rectoras en esta universidad? No las hay. Entonces, pensemos que el enfoque diferencial no tiene que ser un enfoque potable para la reproducción de la desigualdad. Y para terminar, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que el enfoque diferencial es importante en la educación, precisamente porque es nuestro deber y nuestro compromiso reposicionarnos como maestros y maestras para generar una cultura democrática, una cultura de la justicia social que nos permita precisamente transformar la educación al servicio de la ciudadanía y de la población, porque precisamente parte de este enfoque no es simplemente generar currículos o textos o poner lecturas, sino implica una convicción interna de que usted como maestro y como maestra pueda hacer la diferencia en el lugar en el salón de clases, pueda hacer la diferencia en la investigación, pueda generar un espacio para que todas las personas y todos los cuerpos podamos habitar esos espacios. Y en ese sentido, eso va a pasar por generar un proceso de escucha. A mí me gusta pensar en la idea de una oreja feminista, de una oreja que es capaz de escuchar esas diferencias, esos dolores y poder darle un espacio al lugar educativo para adaptar los espacios, para generar una equidad para las personas. Entonces, el enfoque diferencial es importante, digamos, en la medida en que tiene que ser disruptivo, en la medida en que nos tiene que llevar a cuestionar esas normas, esas hegemonías y sobre todo hacer de la universidad un espacio para que todos los cuerpos sean posibles. Yo por eso quiero más personas travestis en esta universidad. Muchas gracias, profesora Lanis. En esta pregunta que nos ha venido circulando pues en la mesa sobre cuál es entonces ese sujeto hegemónico de la educación, ¿no? Finalmente nuestro planteamiento central hasta este momento, ¿no? ¿Quién es ese sujeto al que y con quién dirigimos nuestras acciones pedagógicas de construcción de conocimiento, de convivencia y demás? Eso nos implica también una mirada sobre nuestro quehacer como maestros y maestras. En esa perspectiva, Ángela María, desde el enfoque de justicia de género, ¿cómo se puede fortalecer los procesos educativos para eliminar las violencias de género? Bueno, yo pensaba cuando me mandaron el protocolo, cuando sé que la universidad está desarrollando esta propuesta de hacer transversal la política, digamos, de género, yo pensaba, si no era el momento, y me voy un poquito más allá de la pregunta, de que una universidad como la pedagógica, recogiendo la reflexión tuya sobre cuál es el sujeto histórico que estamos produciendo desde nuestras prácticas cotidianas, desde un saber que es profundamente femenino, creo yo, que es la pedagogía. Yo pensaba, rector, equipo directivo, estudiantes y profesores, si no es el momento de que la pedagógica pueda declararse y pueda ser una práctica feminista, que la universidad pedagógica sea una entidad feminista.
feminista en sus prácticas, en sus espacios, en que sus aulas sean esos espacios seguros para los distintos cuerpos que habitan la universidad, en que se haga porque tienen toda la condición para hacerlo. Ustedes han hecho las reflexiones más hondas en términos históricos sobre lo que han sido las prácticas pedagógicas y los sabores y los saberes pedagógicos. Pensaba yo de manera arriesgada, si no pudiese ser la universidad pedagógica, una universidad que empiece a caminar hacia una perspectiva feminista, hacia una perspectiva feminística en sus prácticas, en su cotidianidad, en la forma como tramita su saber, su conocimiento, en la manera como forma a esta cantidad de maestros y maestras para que vayan a tantos lugares de Colombia a formar en ciudadanías, a formar. Entonces, es como una manera que yo diría que quizá pudiese la universidad tomarse en serio, porque les cuento, yo vengo de muchos espacios y debates de universidades privadas donde esto no se está discutiendo, donde han sido las universidades públicas las que han reaccionado frente a esto que está pasando. Y también tenía una pregunta sobre el tema de justicia. Estamos asistiendo a un reclamo por estos derechos que han acudido a prácticas violentas. Y la pregunta es, ¿cuál es el límite entre este pararnos en la calle? Yo sé que estoy diciendo algo difícil, pero que nos devuelve una pregunta enorme. ¿Cuál es el límite que vamos a mover? Por ejemplo, frente a un protocolo, estoy hablando de una caja de herramientas que privilegia la justicia restaurativa como uno de sus principios fundamentales. ¿Qué es lo que vamos a entender por justicia de género? Más allá de todo ese proceso que establece el protocolo, más allá de todo esto que está ahí establecido para impedir que estas formas de violencia se repitan, y cómo no pensar una justicia más amplia, porque el riesgo que podemos tener con estos protocolos y con estas políticas es que nuestras relaciones sociales se congelen, se vuelvan eminentemente prescriptivas, normativas, y pierdan el espacio del cuidado, el espacio del encuentro con el otro. Entonces, diría esas dos cosas. ¿No será el tiempo para que una universidad como la pedagógica pueda empezar a reconocerse como una universidad feminista y con todos los feminismos y todas las diversidades? Que toque la pregunta por la producción de conocimiento y de encuentro de saberes, es una. Y la segunda es, en esa perspectiva de justicia de género, ¿qué es lo que vamos a entender como justicia de género? ¿Vamos a reproducir las fórmulas patriarcales de la justicia punitiva? ¿Vamos a acudir a las formas tradicionales del patriarcado para definir nuestras diferencias? ¿O vamos a evitar la no violencia, que es una acción vehemente y radical, pero que renuncia a la forma de violencia para poder decir que hay justicias de género? Creo que son muchas preguntas, no tengo respuestas, son preguntas, pero que encuentro que en un momento como el que está pasando la universidad, con su equipo directivo, con su rector y con todas estas comunidades de profesores y estudiantes, tendrían la cabida para hacerlo. Muchas gracias, Ángela María. Fíjense cómo la pregunta por el sujeto de la educación nos lleva necesariamente a preguntarnos por la noción de justicia, porque finalmente educar es una opción de justicia, es un camino de quienes hemos creído en este ejercicio pedagógico y educativo de cómo transformar la realidad y construir sociedades más justas y equitativas. En esa misma perspectiva, y con toda la experiencia que tiene también Diana como directora de justicia y como maestra, quisiéramos preguntarte qué retos pedagógicos, políticos y académicos, que cada vez que leo esas preguntas digo sí, es que hay que aprovecharlas. ¿Tienen las universidades en la implementación de una justicia restaurativa en la sanción de las violencias de género y hacia las mujeres? Bueno,
esta pregunta es muy retadora y para aquellas personas que aún no han leído el borrador de protocolo, una de las de los cambios más importantes que trae es pensar los temas de la sanción desde la justicia restaurativa, desde un paradigma de justicia restaurativa y no desde el paradigma como tradicionalmente se han abordado estos temas de sanción, que es el paradigma retributivo. La diferencia fundamental entre los dos paradigmas es que en el paradigma retributivo el eje fundamental del proceso es establecer la responsabilidad y a partir de eso imponer sanciones. Y para eso hay una serie de reglas establecidas a nivel internacional, pero sobre todo nacional, que deben seguir esos procesos de imposición de sanciones. Ahora, en el paradigma restaurativo, que es la apuesta fundamental de este borrador del protocolo, la apuesta es por generar diálogos entre las personas involucradas en el ejercicio de violencia. Esto es, tanto, voy a utilizar esta palabra que me parece problemática, pero la voy a utilizar, victimario, como la persona que ha sido victimizada. Y en ese ejercicio de diálogo, pues entonces de ese ejercicio de diálogo, es de donde salen no solamente las propuestas de reparación, sino también las propuestas de sanción. La sanción entonces no es una imposición externa, sino que viene de ese ejercicio de diálogo. Y en ese sentido, esta es una apuesta innovadora en el contexto de los protocolos existentes, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En una investigación que hicieron unas de mis compañeras en De Justicia, Nina Chaparro y María Jimena Dávila, y que se llama justamente Acoso Sexual en las Universidades, ellas documentaron e hicieron un análisis de al menos 17 protocolos a nivel internacional y nacional, y la apuesta fundamental es, sí, prevenir y sancionar, pero sancionar sobre todo desde una perspectiva retributiva. En la investigación en la que tuve la oportunidad de participar, una de las primeras cosas que vimos en las entrevistas es las personas victimizadas no necesariamente quieren ese tipo de sanción. Están buscando otro tipo de cosas de la institucionalidad. No es que la sanción no sea importante, sí es muy importante y lanza un mensaje clave, pero quieren también que los procedimientos sean claros, que los derechos de las víctimas estén presentes, que no sean revictimizadas. Esto solamente para decir un par de cosas sobre el proceso mismo. Y en relación con los resultados de ese proceso, pues más que la sanción, hay otro tipo de expectativas. Una, la más importante, que esto no vuelva a ocurrir. Uno de los temas fundamentales de las entrevistas con las personas que decidieron abrirse a nosotros y contarnos su experiencia de violencia, pero sobre todo su experiencia con la institución, es que si nos atrevimos a denunciar es porque no queríamos que esto volviera a ocurrir. Y la universidad tiene en su poder la posibilidad de realmente evitarlo. O sea, hay una suerte de garantías de no repetición que estamos en deuda de brindarle a aquellas personas que han sido afectadas por violencias basadas en género. Y con esto entonces voy a concretar en retos. Yo sí creo que hay un reto fundamental en esta nueva apuesta que me parece muy importante y muy positivo pensar estos temas desde la justicia restaurativa y no solamente desde la justicia retributiva, pero ahí hay un reto fundamental y es cómo la universidad, con los recursos que tiene, puede realmente generar las condiciones ideales para el tipo de diálogo que tiene que generar una apuesta restaurativa. ¿Y a qué me refiero con el tipo de diálogo? Pues si se trata de un diálogo entre victimario y persona victimizada, tiene que haber una condición de igualdad básica en esa conversación. Y eso no siempre está dado porque en muchas ocasiones se trata de violencias, no muchas ocasiones, generalmente y casi siempre son violencias atravesadas por profundas relaciones de poder. Si esas relaciones de poder no se entienden en el contexto de esas conversaciones en sí mismas pueden ser revictimizantes. Por eso hay una literatura feminista tan fuerte señalando que, por ejemplo, la conciliación, que hace parte del paradigma restaurativo, no podría ser la forma de enfrentar algunas formas de violencia basada en género, como la violencia intrafamiliar. Entonces, sí hay ahí un reto enorme, si la apuesta fundamental es por la justicia restaurativa, ahí hay un reto gigante. Otro reto, también muy jurídico y muy desde mi experiencia, es en todo caso, sí, se necesitan sanciones. Así vengan del diálogo restaurativo, hay sanciones. No solamente hay procesos pedagógicos, que claro que son importantes, sino que también tienen que haber sanciones, sobre todo para los hechos más graves. Estos hechos graves
y particularmente graves, no pueden quedar sin sanción. Y ahí, en todo caso, hay que tomarse en serio los debates sobre debido proceso. No pueden quedarse por fuera del debate, del análisis, así parezcan venir de un paradigma distinto. Y eso implica tener reglas de juego muy claras, conocidas, debatidas, por supuesto, pero que garanticen la posibilidad de defensa, que garanticen la posibilidad, en todo caso, de tener no solamente un diálogo en condiciones de igualdad, sino también una certeza en el tipo de sanciones que pueden llegar a imponerse. Y eso es un poco difícil, pero hace parte, digamos, como del gran reto. Y finalmente, pues creo que hay un reto cultural enorme, y es este paradigma, en todo caso, rompe con la forma tradicional como hemos entendido la justicia, que, insisto, ha sido muy retributiva, y la experiencia que se ha dado con la JEP, con la adopción de la Jurisdicción Especial para la Paz, los debates en torno a la paz y la inclusión de la justicia restaurativa nos muestran y nos permiten entender que hay unas enormes potencialidades en entender la justicia en estos casos también desde esa perspectiva restaurativa, pero que todavía tenemos mucho por aprender y que no siempre es fácil el debate público. Y ese debate público, en todo caso, hay que darlo para que el protocolo no empiece con un déficit de legitimidad profundo que termine afectando su efectividad. Y por ahí lo dejo por ahora. Muchas gracias. Gracias, Diana. Bien, en esa misma, digamos, perspectiva de pensarnos desde lo jurídico, desde lo pedagógico, lo institucional, pues es fundamental también algo que las politólogas han venido llamando los contrapúblicos feministas, ¿no? Que tienen que ver justamente con estas formas de acción que se desarrollan, formas no oficiales de participación, pero que tienen todo un contenido político de denuncia y de actuación. Entonces, para la juntanza, para María Alejandra, Leider y María, ¿cuáles serían sus observaciones? Ah, no, perdón, esa no, todavía no. ¿Qué acciones se proponen y o agencian desde las colectivas feministas de género y de disidencias sexogenéricas para construir una comunidad universitaria más equitativa y justa? Dale, mi amor. Bueno, desde la juntanza lo que se ha generado, se ha gestado, se ha construido, ha sido principalmente pues estos escenarios asamblearios, de reunión, de charla, de comunicación, para poder recoger no solamente las necesidades que tienen las estudiantas y les estudiantes, sino las docentes y también las trabajadoras. Reitero que hay espacios que simplemente por su condición de trabajadora no tienen, no hay garantías de denuncia para ellas, y pues la juntanza, a pesar de que no tenga el deber, lo hemos hecho justamente desde la sororidad y desde el apañe, y pues desde el reconocimiento y la empatía de que hay unas violencias que nos atraviesan y que pues si estamos en condición de trabajadoras, mucho peor, ¿sí? No hay quien recoja, no hay quien escuche, y muchas veces pues quedan totalmente vulnerables, ¿sí? Entonces, desde la juntanza se ha gestado pues estos escenarios para personas pues que creamos o no en la institucionalidad, pero que podamos tener escenarios de participación junto con actividades, junto con pues escenarios no solamente de denuncia y de exigir garantías de denuncia para la institución, sino también escenarios de sanación, porque pues constantemente estamos expuestas a escenarios de violencia en la calle, luego llegamos a la universidad y tenemos que convivir con nuestro agresor, porque esto sucede en la pedagógica. Todavía hay mujeres que tienen que seguir conviviendo con su potencial feminicida, con su pues con su abusador, con su violador, y no hay garantías de habitar esta universidad. Entonces, lo que ha hecho la juntanza es retomar ese deber que no le toca, que no le corresponde, pero que lo ha hecho como una medida también de emergencia, de poder sobrellevar pues estas cargas patriarcales. Sí. Bueno, por otro lado, desde la juntanza trabajamos en tres direcciones. Una, en interlocución con la institución, porque pues es importante también dejar un precedente institucional de las cuestiones pues de violencias basadas en género y de género en general. Y la otra, pues es más hacia el lado de nosotras, desde la autogestión, desde nuestros talleres, desde la comunicación, sí, como desde nosotras mismas. Voy a hablar un poquito de lo que hemos realizado como en interlocución con la institución y lo que hemos empezado a hacer, digamos que con el rector. Hace poquito se dieron unas mesas de diálogo con el rector de género,
en las cuales nosotras como juntanza le exigimos la creación de una cátedra de género que sea prerrequisito obligatorio de grado. Esto en el sentido de que nuevamente estamos en la educadora de educadores y pues no podemos permitir que los profesores, las profesoras, los profesores que salgan de acá no tengan un enfoque de género, ¿sí? Y es muy importante eso, uno como comunidad universitaria para prevenir violencias y para tramitarlas de la manera correcta, pero dos, más allá, cuando salgamos al ámbito profesional, pues que también tengamos la posibilidad de tener un enfoque y saber cómo tramitar esto hacia afuera. Teniendo en cuenta también que dentro de esta cátedra se propone unas sesiones de educación sexual integral, como lo estaba nombrando ahorita, por la importancia, pero también que tenga un enfoque de diversidades, porque nuevamente no podemos dejar afuera a los compañeros que son disidencias sexogenéricas y también tiene que tener un enfoque anticapacitista, ¿sí? Esto pues se propone desde la juntanza, esperamos que se pueda lograr, porque sentimos que es necesario, porque es que nosotros igual no podemos permitir que se sigan graduando más profes que sean agresores. Y no solo en acá, sino que afuera también vayan a agredir a otras personas, a otros niños o bueno, a la población en la que ellos estén trabajando. Bueno, otra pues de las cosas que hemos hecho como a partir de la juntanza es como el sacar comunicados también como en términos de denuncia de las violencias, posicionándonos frente a violencias basadas en género que se hayan realizado en la universidad o en otras universidades, buscar alianzas con otras colectivas de otras universidades, pero también respondiendo como a esto de que a veces la institución no responde de manera rápida, el hecho de tomarnos los baños como ejercicio para mostrar que estamos en una institución que actúa de manera binaria y crea los espacios solo para hombres y mujeres y no tiene en cuenta pues la existencia de otras identidades. ¿Qué acaba de decir? Que se hace esta acción y empiezan a verse como algunas personas empiezan a borrar lo que se hizo y a volver a poner hombre y mujer, a escribir cosas como acá no pueden estar las personas trans, como me cago en tus pronombres, cosas así. Y además la institución lo que hace es como desconocer este ejercicio que se hizo de manera como comunitaria para poder entrar a los baños de manera segura de alguna forma, es borrarlo sin dar respuesta inmediata. Bueno, borrémoslos, pero entonces vamos a dar respuesta inmediata y a crear o a organizar estos baños ya no de manera binaria, sino se borra esta acción que hicimos de manera comunitaria, pero no se actúa de manera rápida para responder a esto que a esta necesidad que estábamos como solicitando. Esto, pues ya. Bueno, sí, si bien la juntanza es un espacio que se ha gestado desde estos semestres presenciales, ya tiempo atrás pues se presenciaron como otras actividades que sí consideramos y hacemos un llamado también desde aquí a la institución que no haya una persecución a ninguna de las actividades que son digna rabia, que son de justicia feminista, porque no hemos encontrado otros espacios para hacerlo, para denunciar, simplemente no hay garantías de denuncia, la justicia patriarcal falla todo el tiempo y pues las mujeres que han tomado la valentía y han colocado la foto y el nombre de su abusador en las paredes de la universidad no merecen ser perseguidas, también es una forma de protesta y también es una acción que desde la juntanza y desde otras individualidades consideramos totalmente legítimas dadas las ineficiencias que tiene pues el sistema judicial con las mujeres y disidencias. Entonces también como eso. Y por último, creo que también es importante recalcar la exigencia que se hace a la institución de generar permisos académicos para los temas relacionados con género. Es decir, por ejemplo, en este momento debería haber un permiso académico para toda la comunidad de esta universidad, de las otras sedes que también siempre han sido relegadas, el Valmaría, el Nogal, la UPK y demás, para que pudieran participar todos y todas las estudiantes, así como todos, todas, todos los profesores y los trabajadores también, porque es que una política de género no se construye con unos pocos. Necesitamos construirla entre todas y todes. Y ya. Gracias. Bien, muchas gracias a las compañeras de la juntanza.
Nos ubica también el debate frente a la disputa del escenario público, ¿no? Finalmente, y es cómo habitamos la universidad, entendiendo que es un espacio común para todas y todes, y cómo vamos comprendiendo lo que nos mencionaba la profesora Lanis, este tema de la diferencia y la diversidad, ¿no? No como solamente un ejercicio de enunciación o de comprensión, sino cómo lo asumimos en un ejercicio constante de relacionamiento y de cuidado, que también es una apuesta que tenemos política y pedagógicamente en este pensar actualizado del protocolo y también de la política de género. Entonces, para la profe Alanis, le hemos invitado con esta pregunta también, ¿qué es el cuidado y desde qué perspectivas configurar una cultura del cuidado en la universidad pedagógica para la eliminación de violencias de género y contra las mujeres? En sonido sus preguntas de doctorado. Bueno, yo no voy a poner una definición normativa de lo que es el cuidado. Creo que el cuidado hay que leerlo siempre de manera contextual. Pero sí me gustaría traer una reflexión en concreto, y es que desde algunas apuestas feministas se piensa el cuidado como una forma de acción política, como una manera de proceder políticamente privilegiando no lo burocrático, no lo formal, sino privilegiando los vínculos, ¿no? Privilegiando los vínculos y el retejer la comunidad. Y desde esa perspectiva, el cuidado nos sitúa, digamos, en otro escenario, porque no es la ética de los buenos sentimientos, no es el asunto sentimental de como de mantener una postura de acaramelada sobre el otro, ¿no? Sino que es totalmente lo distinto, es hacer algo para garantizar la reproducción de la vida en colectivo. Y creo que ese hacer algo nos pone en una posición de cuáles son esas acciones institucionales, cotidianas, interpersonales que podemos realizar para que la vida sea posible en esta universidad. Para mí es importante pensar cuál es la vida que corre riesgo en esta universidad. ¿Cuáles son esas vidas que no son tratadas como vidas vivibles, como vidas dignas de ser consideradas como seres humanos en esta universidad? Y, por ejemplo, esto que nos comenta la juntanza, me parece que ahí ya nos enciende una alerta. ¿Cómo es que yo no puedo entrar a un baño si tengo que explicarle a las personas cuál es mi género? Es decir, mi vida corre peligro simplemente por entrar a un baño. Entonces, pongamos la discusión sobre cómo sostenemos la vida de todos y de todas y de todes, y eso va a pasar precisamente por, digamos, hacer unas transformaciones políticas para enseñar a cuidar. En esta universidad nos enseñan a todo: inglés, ciencias sociales, las teorías radicales y la pedagogía crítica, pero el cuidado del otro y de la otra, o el autocuidado, no está presente, ¿no? Entonces tendremos que hacer un análisis de las formas en que enseñamos y cómo ellas nos enseñan a tratar con dignidad a las personas. Cuidar significa reconocer la dignidad de las otras personas. Y ahí hay otro elemento, y es que ese cuidado que tiene que ver con garantizar espacios libres de violencia, ese cuidado que tiene que ver con reconocer las voces de todos y de todas, ese cuidado que tiene que ver con la participación política para que todas y todas podamos interceder en los asuntos públicos, tiene que pasar principalmente por tener una tolerancia cero a las violencias de género en la universidad. Eso no es un tema para discutir, no es un tema para debatir. Las violencias de género es algo que tenemos que erradicar, y no es un asunto de opinión, no es un asunto de ideología de género, como lo llaman también. Es un asunto de derechos humanos y de la existencia de personas concretas. Lo mismo, las existencias trans no son temas de debate en esta universidad, no tenemos por qué dar explicaciones de quiénes somos. Tenemos derecho de existir y no tenemos por qué explicarle a nadie nada, porque uno de los privilegios de las personas cisgénero es que no tienen que explicar sus existencias. Entonces, si esta universidad no garantiza esas condiciones para que la vida en colectivo sea posible, entonces esta universidad está al servicio de la muerte. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer también? Y con esto cierro, es que efectivamente tenemos que fomentar esa oreja feminista que les dije. Cuando un estudiante, cuando una trabajadora denuncia violencias de género, tenemos que creerles.
No hay que poner en duda la palabra de quien denuncia. Tenemos que ser solidarias con esas personas, acogerlas y luchar con ellas. Por eso es que es una oreja feminista. No nos quedamos en la escucha, sino que escuchamos y luchamos. Y finalmente, tiene que ver con reconceptualizar o reformular qué es lo que entendemos por un buen profesor. Un buen profesor no es el que tiene doctorados y postdoctorados y una larga trayectoria académica y que se cree que con el derecho de pasar por encima de los estudiantes y respetando sus identidades y diciendo que son superfluas o no existen. Un buen profesor tiene que ser medido por su capacidad de generar cuidado y respeto de los derechos de las mujeres y las personas LGBT. Si un profesor no garantiza esas condiciones, debería ser puesto en duda su capacidad para enseñar. Muy bien. Bien, muchas gracias. Definitivamente las apuestas de género, las apuestas de transformación como la que estamos impulsando, reflexionando desde las diferentes instancias, tienen que ver justamente con procesos profundos de transformación cultural, ¿sí? No es fácil, efectivamente, no es fácil el debate, ya Diana nos lo decía, hay que debatir, hay que asumir el debate en público y ojalá lo pudiéramos hacer desde esta perspectiva del cuidado, ¿no? En la perspectiva de no la construcción del enemigo, que de entrada lo cancelamos por su actuación, por su pensamiento diferente o la enemiga también, sino que de una u otra manera poder reconocer a ese otro sujeto con el que interactuamos, interpelamos, convivimos. Yo creo que quienes estamos aquí en la universidad pasamos la mayor parte de nuestro día, de la vida, por lo menos entre semana aquí, ¿no? Casi 8 o 10 horas, durante 5 o 10 años y algunos maestros después 15, 20 años. Entonces, creo que requiere efectivamente un ejercicio mucho más profundo de compromiso en abordar estas tensiones, que finalmente es lo que nos permite avanzar. Nos quedan dos preguntas para cada una. Yo les quería efectivamente convocarles a que la respondamos. Son las mismas dos preguntas para todas, que la respondamos en una sola intervención, agregando un minutico más adicional al espacio de intervención para que alcancemos también a escuchar el grupo de tamboras. Y tiene que ver con las siguientes dos preguntas para que las tengamos en cuenta. Uno, ¿cuáles serían sus observaciones y contribuciones al protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias de género en la universidad? Y aquí quiero recordar que tenemos, y va a llegar a sus correos también, el link con este código QR también para que ustedes revisen el protocolo que tenemos, que hemos revisado, ajustado desde el CACS, lo hemos discutido con los delegados y delegadas del Comité de Transversalización y que queremos ahorita compartir con ustedes para recibir sus aportes en un formulario digital en el que ustedes pueden ir diligenciando de acuerdo al punto del protocolo cuáles son sus aportes y comentarios. En el protocolo que construimos en el 2020 en medio de la pandemia, hicimos un ejercicio similar y fue muy productivo porque nos permitió recibir comentarios de toda la comunidad universitaria, incluso hasta le faltó la coma en esta palabra, ¿sí? Y una coma puede cambiar todo el sentido de la redacción y la acción. Entonces, bienvenidos todos los comentarios que nos puedan hacer llegar a este a través de este formulario. Entonces, la primera pregunta, la pregunta siguiente es, ¿cuáles serían las observaciones y contribuciones al protocolo? Que está articulada la pregunta también desde su experiencia, ¿qué acciones considera que debería implementar la universidad pedagógica para contribuir a un cambio cultural encaminado a la igualdad y equidad de género, el reconocimiento de la diversidad y el cuidado de la vida de todos y todas sus integrantes? Ya hemos venido planteando, nuestras panelistas han venido planteando algunos puntos que seguramente podemos ir recogiendo en este ejercicio. Entonces, Ángela María, ¿te parece? ¿Quieres? Sí. Bueno, observaciones sobre el protocolo. Creo que en mi primera respuesta algo decía, pero lo primero que quisiera señalar es que esto, como también lo decía Alejandro y como lo han dicho quienes intervienen en este panel, es un pretexto, es un dispositivo que busca interpelar,
lo que significan las distintas formas de violencia de género que existen en la universidad, pero se puede convertir en un gran dinamizador y en un elemento, como lo decía Lenis, verdaderamente producir una revolución del cuidado en la universidad. Creo que ahí el grupo de género de la universidad, la colectiva de género de la Universidad Javeriana, del Instituto Pensar, ha venido también haciendo un trabajo con las colectivas sobre el sentido de los protocolos que se han producido en distintas universidades, y hay una alerta, y es que esto verdaderamente no se quede en los escritorios y que verdaderamente sea transformador de las culturas, del mundo de las universidades. Yo creo que sería como el primer reto. Es decir, es un medio, es importante, como bien lo decía Diana y los estudiantes de la juntanza, aquí puede haber una serie de herramientas que hagan en el aquí y el ahora efectivo la prevención de esas formas de violencia y generar las condiciones de no repetición, pero es solamente un medio. Lo segundo, una alerta que encuentro leyéndolo y que no solo tiene que ver con el protocolo, sino con el debate que ha habido en Colombia, y es si un protocolo centrado en la justicia restaurativa produce justicia. El gran reto cuando se dio el tema del acuerdo de paz era si esa justicia restaurativa era justicia o simplemente era impunidad. Creo que es un elemento central en el protocolo, pero que exige, como bien lo decía Diana, toda una cultura, porque es el encuentro con el agresor. Son las condiciones de diálogo y de simetría, si la existe o no frente a eso. Es el acuerdo de qué es lo que yo siento que es justo cuando he sido agredida, cuando he sido violentada, cuando he sido violentado. Me parece que es un reto enorme que tiene. Echo de menos el que el tema del cuidado no aparezca como un principio en el protocolo, que lo hemos hablado todo el tiempo. ¿Y qué es el cuidado? Lo dice Judy Butler. Como dices tú, esto no es solamente un asunto de palmaditas, no. El cuidado es un principio ético y político que tiene que ver con que todos y todas necesitamos ser cuidados y cuidadas, que no somos nada sin el otro, sin la otra, sin el otro, pero porque una sociedad patriarcal organiza el cuidado y le pone esa responsabilidad, sobre todo a las mujeres. Y porque seguramente si uno investiga aquí en la universidad, quienes más pueden cuidar son ustedes, pero hay unas vacas sagradas aquí que definitivamente consideran que el saber es de ellos, es propio y que lo pueden tramitar de cualquier manera. Me parece que es muy fuerte, pero el protocolo quizá no lo tiene. Y una alerta que vuelvo y pongo es que, y se lo oye uno a los profesores y maestros, yo voy mucho a las universidades y hablo con maestros y maestras profesoras y dicen, Ángela María, yo tengo temor, lo dicen maestros o maestras, de cómo llegar a un aula de clase. ¿Qué es lo que va a significar en cambios profundos de mi ejercicio pedagógico para no agredir, para no violentar, para no transgredir el protocolo? Aquí viene una pregunta muy, muy, muy profunda. ¿Y cómo evitar que un protocolo se termine casi produciendo en un código de policía, en un vivir en policía de manera prescriptiva, normativa? Yo creo que no es fácil, es un reto enorme, y que hay que seguir haciendo esto que estamos haciendo, el arte, la música, la conversación, hasta las protestas que tiene la universidad. Eso tiene que ir, creo yo, transformándose, buscando espacios. Me pregunto, por ejemplo, por el tropel. ¿Cómo interpela una práctica como estas, una universidad que yo quisiera que fuera feminista, las prácticas que han tenido la universidad por tiempos, por décadas, sobre la denuncia, la protesta, la resistencia? Yo creo que eso es bien interesante, poderlo pensar, poderlo, porque una práctica del cuidado nos pone frente a quién es el otro y quién, la otra, cómo cuidan, y frente a una sociedad como la nuestra que ha sido todo menos cuidadora. Necesitamos entonces un Estado cuidador, una sociedad cuidadora, una universidad cuidadora y ojalá una universidad feminista.
Gracias, Ángela María. Diana. Muchas gracias. Yo quisiera resaltar acá tres puntos. El primero viene de la experiencia de la Universidad Nacional, justamente, y a partir de la investigación que hemos estado haciendo, y se conecta con esto que decía Ángela María, y es el protocolo es un instrumento importante, pero es absolutamente insuficiente. Tiene que necesariamente articularse a otras acciones. Y esas acciones tienen que estar tanto a nivel institucional como a nivel de la comunidad universitaria y de la sociedad que la rodea. A nivel institucional, pues es claro que el protocolo tiene que estar acompañado de una política, ya tú nos decías, la política viene en camino, pero además de la política, de una serie de ajustes institucionales destinados a asegurar que se cuenta con recursos y con capacidad para que esto sea posible traducirlo. Y en términos de la comunidad universitaria, pues como ya lo decía previamente, hay que dar unos debates. Esos debates, o sea, esto no puede quedar simplemente como tenemos este documento y lo vamos a implementar, sino que las cosas hay que debatirlas, llevarlas a que los estudiantes se apropien efectivamente de lo que está contenido en el protocolo y por supuesto a que los profesores y los trabajadores y trabajadoras también. Porque a veces parece que esto fuese solo para estudiantes, pero es que resulta que hay que transformar radicalmente la forma como incluso hacemos pedagogía dentro de una universidad como la pedagógica. Y ahí entonces lo quiero conectar con lo que decía Lanis y es, pues sí, o sea, es que nos hace falta mucha autocrítica como profesores sobre qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las condiciones en las que vivimos el género y las relaciones en nuestras aulas de clase, ¿no? Y pues ni qué decir con nuestros compañeros y compañeras. Entonces, ahí hay unas transformaciones importantes que pasan también, y esto se conecta mucho con lo que debe haber detrás del respaldo al protocolo y a lo que le apuesta al protocolo, que es solo una herramienta, insisto, y es, por ejemplo, apoyar a las colectivas, a las juntanzas, darle respaldo a ese trabajo que están haciendo, porque es un respaldo que es fundamental para que esto que dice el protocolo no se quede en letra muerta, para que pensar la igualdad y para que pensar la inclusión y para que pensar la posibilidad de vivir una vida libre de violencias y de vivir una vida de cuidado sea posible. Y eso entonces me lleva a un segundo reto y es el institucional. Ahí, así haya documento, el reto institucional es enorme porque hay que ver si en efecto la capacidad institucional es suficiente para enfrentar lo que podríamos denominar la enorme demanda que se puede venir. Es decir, si los funcionarios y funcionarias están capacitadas para aplicar el protocolo, si existe respaldo completo, informado y decidido de parte de las directivas, la falta de respaldo de las directivas a la aplicación del protocolo puede hacer que sea un fracaso total. No sé cómo es acá, yo espero y creo que hay un compromiso muy, muy amplio, pero en todo caso ese tiene que ser permanente. Debe haber, como lo decía, recursos. A veces parece que la política se pudiera aplicar sin recursos y sin un presupuesto. Y el tema del presupuesto es un tema central. Esa es una discusión que hay que dar. ¿En dónde está el presupuesto para que haya más funcionarios, para que haya más capacitación, para que haya más discusión, para que haya más espacios? Y ahí, solamente para darles un dato, no sé cómo es la situación acá en la universidad, pero en la nacional, en la investigación que hicimos, una encuesta a las 9 sedes de la universidad, respondieron 2,051 participantes, estudiantes. El 49% afirmó haber sido víctima de alguna forma de violencia basada en género y violencia sexual. 49%. Este dato es no representativo, pero si tomamos eso como referente, la cantidad de casos que puede haber en esta universidad es enorme. ¿Cómo se van a tramitar esos casos? ¿Cómo se le va a dar respuesta? Tener el instrumento no es suficiente si no hay respuesta efectiva. Si empezamos a ver que el instrumento falla porque no hay respuesta efectiva, pues el instrumento va a terminar siendo un problema más dentro de la respuesta institucional y eso no es lo que queremos. Entonces hay que pensarse esos temas de cómo es que va a ser efectivamente la implementación, quién va a estar a cargo, quién va a coordinar. Y termino con dos temas importantes. Primero, hay que pensar más en quienes no tienen voz. Aquí el ámbito de aplicación definido en el protocolo es amplio, eso es importante, pero los contratistas y las contratistas generalmente tienen muy pocas
digamos, razones para denunciar. Una de las frases recurrentes en las entrevistas que hicimos, de nuevo, de las contratistas era: nosotros no contamos para el sistema, uno, y la otra, si denunciamos nos van a coger como las problemáticas o los problemáticos. Eso significa, ahí estamos perdiendo un elemento muy importante dentro de la comunidad universitaria, que son trabajadores y trabajadoras, que hay que poder darles voz y que no siempre es fácil con estos protocolos y con estas políticas. Y uno de los sectores más subrepresentados y con más problemas para poder realmente generar campus libres de violencia son las personas que están en servicios generales y las personas que están en vigilancia, porque son servicios tercerizados frente a los cuales generalmente las universidades y los centros educativos no, ni siquiera se piensa en el problema como parte de la comunidad. Y ahí las colectivas y las juntanzas tienen que jugar también un papel muy importante en poder decir, claro que sí son parte de la comunidad y claro que alguna forma de respuesta tenemos que dar. Y para eso, pues el seguimiento es clave y creo que eso hay que fortalecerlo dentro del protocolo. ¿Cómo se va a hacer seguimiento a la implementación del protocolo y cómo se va a asegurar que efectivamente va a haber la posibilidad de evaluar los componentes, ver qué está funcionando y qué no está funcionando y poder asumir correctivos a tiempo? Y bueno, pues con esto voy a cerrar por ahora, agradeciendo, y voy a aprovechar acá para agradecer esta invitación, porque estas conversas son muy importantes, porque poder generar estos diálogos con otras universidades, pero con todo, además con todos los estamentos dentro de la propia universidad, es fundamental para seguir mostrando que aquí hay muchas cosas por hacer, pero también para seguir generando compromisos, y esos compromisos son claves. No suficientes, pero muy importantes en el camino de seguir avanzando en una respuesta efectiva frente a las violencias basadas en género y violencias sexuales. Muchas gracias, Diana. Muy importante todos estos comentarios que nos vienen haciendo justamente para cualificar la presentación del documento, pero también cualificar la implementación y el seguimiento del mismo. Juntanza. Son las dos. Bueno. Entonces yo creo que vamos a decir primero como los comentarios del protocolo y luego las propuestas adicionales que tenemos. Entonces voy a mencionar dos, tres de ellas en específico y mis compañeras mencionan las que faltan. Siento que es muy conflictuante que en el ámbito de aplicación solo se aplique el protocolo mientras los estudiantes sean estudiantes activos de la universidad, los dos. Porque, por ejemplo, tenemos aquí varios casos en los que el agresor agrede a la chica, en este caso en específico, un mes antes de ser estudiante activo de la universidad. Y ella en este momento tiene que ver clases con su agresor, su violador y su potencial feminicida. Y el protocolo no la coge a ella simplemente porque él no hacía parte de la universidad, porque el momento de la agresión fue un mes antes. Entonces, eso es sumamente problemático, porque ella está en riesgo todo el tiempo en la universidad y ningún espacio es seguro para ella, ninguna clase es segura para ella, ningún espacio de esparcimiento es un lugar seguro para ella. Entonces, siento que es vital el ámbito de aplicación en ese caso. Así como, por ejemplo, no sé, si la víctima no es de la universidad, el agresor sí, y se da en un espacio, por ejemplo, de prácticas, ella no es estudiante activa. El protocolo la cubriría. Entonces, creo que hay que revisar esos casos en específico para, reflexionarlos, porque siento que estaríamos dejando muchas violencias por fuera y estaríamos propiciando espacios demasiado inseguros por no tener en cuenta estos casos en específico. Dos, aquí en el protocolo de violencias basadas en género, habla de un tribunal de justicia de género. El tribunal de justicia de género es el que se encarga de la sanción disciplinaria y está conformado por el vicerrector académico, la vicerrectora académica, la jefe de oficina jurídica, la jefe de oficina de control disciplinario interno y la coordinadora del CACS, que tiene voz pero no tiene voto. Se me hace muy problemático que estén estas personas por el hecho de que muchas veces estas mismas personas son las que se encargan de encubrir los casos, porque hay un conflicto de intereses.
Y es lo que pasa con el caso de los profesores, que son vacas sagradas, que son amigos de él o la vicerrectora académica, del de la oficina jurídica, y por eso la sanción no es la que debería ser. Por eso es que los están sancionando por abuso de confianza y no por acoso. Y es que ahí hay una diferencia muy grande. Entonces, pues nada, como nosotros nos estábamos planteando que estas, como que las personas que estuvieran en el tribunal deberían ser personas contratadas específicamente para eso y que sean externas, para que no haya un conflicto de intereses. Ya, si quieres, sigue. Y yo. Bueno, también como continuando con estas observaciones al protocolo, en términos como de definiciones, como decíamos al comienzo, como ampliar la definición del género, no solo como el hecho de estas prácticas sociales que se le determinan a cada persona, sino el género también como un concepto que es normalizador y es violento en sí mismo. Esto para entender que si hay unas violencias que se ejercen por género, pero hay unas violencias que ejerce el género como concepto en sí mismo, que da un orden binario a las instituciones. Entonces, como ampliar este concepto, también se habla como de orientación sexual, pero además se habla de deseo, pero el deseo no se define dentro de los conceptos, entonces como definir a qué nos referimos con el deseo y si solo hablamos de deseo o de orientación sexual. También el tema de violencia, ampliar el concepto de violencia psicológica y violencia verbal, incluyendo el no reconocimiento de las identidades no normativas y las disidencias sexo-género como una violencia psicológica y una violencia verbal, el hecho de no reconocer los nombres identitarios y los pronombres, que esto sea visto como una violencia psicológica y como una violencia verbal también. Eso por un lado. Esto también como invitando a que dentro del protocolo esté contemplado que cualquier discurso de odio sea una causal para iniciar una investigación a las personas que lo promuevan. Esto conectándolo con lo que decíamos al principio de que tanto directivas como representantes estudiantiles deben tener un enfoque de género, que en este momento no lo es, y dentro de la universidad están promoviendo discursos de odio contra las identidades no normativas, contra las disidencias sexo-género, y la universidad no hace nada, como que saca un comunicado tras comunicado diciendo que las luchas de género son luchas secundarias, que las disidencias del sexo-género aparecimos después de la pandemia, como que el COVID nos transmaricomió a todos y fue una de las secuelas del COVID, diciendo pública y abiertamente esas cosas y poniendo en riesgo la vida de nosotras como estudiantes de la universidad. Y sacan comunicados y la universidad, bueno, no pasa nada. Que esto sea una causal para iniciar investigación porque es violencia basada en género contra nosotras, las identidades del sexo, disidentes del sexo-género. Dale, y voy pensando porque se me olvidó. Bueno, también como en esa socialización que hemos hecho todo este año sobre el protocolo, hemos reiterado bastante, si bien entendemos que por encima de las leyes difícilmente podemos hacer, por encima de lo que tiene la Constitución como derecho al buen nombre, bla, 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 con lo que se defienden generalmente los machos, si consideramos que si bien lo sigue respaldando la ley y la universidad no puede hacer nada, lo que sí puede hacer es practicar en la pedagogía, ¿sí? En los espacios de reflexión, seguir reiterando espacios de reflexión, seguir construyendo junto con nosotras, como con otras individualidades, esos borradores de cátedra y próximas implementaciones de esa cátedra como prerequisito para grado, si bien en sociales, en comunitaria, en las que sean las licenciaturas, porque no solamente en esta carrera, y lo mismo pasa en otras universidades, hay carreras de ciencia y tecnología, hay carreras que están sumamente abandonadas, ¿sí? Porque no hay una reflexión de los profesores, porque los estudios que hay frente al género no son prioridad para unas carreras, tal vez, para otras sí. Entonces, esos espacios de reflexión sí los puede generar la universidad, no solamente de quien quiera caer o quien no quiera caer, sino que haya un compromiso de que quienes van a salir de esta universidad no van a ir a abusar a los colegios, que es un síndrome que ha tenido no solamente desde ahora, sino que se está destapando más bien y han habido chicas, compañeras que han destapado esto en los colegios, pero que eso también tiene responsabilidad tanto en la distrital y en los espacios de formación para los docentes, ¿no? Como es la pedagógica. También como en esas reflexiones que hacíamos sobre el protocolo y esas críticas, era ese acompañamiento psicosocial, hay que hacerlo un poco más, más profundizado, ¿sí? Es un acompañamiento psicosocial que no solamente sea una asesoría, sino le vamos a garantizar a la víctima que no sea ella la que se tiene que ir, porque
tanto yo como mis compañeras hemos visto cómo se van nuestras amigas de esta universidad, porque la universidad finalmente amparó a su abusador, ¿sí? Y no somos nosotras las que tenemos que estar en centros hospitalarios, centros psiquiátricos después de los abusos y no retomar nuestras carreras. Son ellos los que tienen que sancionarse y de alguna manera, no sé cómo sea, nosotras no somos quienes, pero se les debe pues educar, ¿sí? Porque estamos cansadas nosotras de ser quienes eduquemos finalmente a los manes, por que las universidades y otras instituciones no lo han querido hacer. Justamente eso, como que hayan esas reformas, tanto en el acompañamiento psicosocial, y reitero como lo que decía Male, un poco sobre esa formación que tengan los profesores. Hay una necesidad demasiado urgente de que las profesoras y los profesores sean educados contra las violencias basadas en género y también reconozcan estos debates actuales. Bueno, no, estos debates actuales no, esas discusiones que se han dado hace mucho tiempo sobre las identidades y sobre la presencia de las identidades, y que no sean ellas mismas las que guían espacios de discriminación contra nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y ya. Quiero decir algo para agregar, y es como que hablábamos que cualquier violencia basada en género que ejerza profesor, administrativo o representantes estudiantiles debe ser una causal para abrirle un proceso disciplinar, o sea, sea a cancelarle el contrato, sí, como cualquier proceso disciplinar administrativo y profesores, y para representantes estudiantiles que sean bajados de sus puestos de representación porque no pueden estar repartiendo discursos de odio y poniéndonos en riesgo a las personas que habitamos la universidad como disidencias del sexo género. Y me adelanto a posibles comunicados que puedan sacar en torno a que estamos censurando su libre expresión y estamos censurando la posibilidad de la crítica, porque la transfobia y la homofobia no son posiciones libres, no son críticas y no son posiciones que se deban avalar como libre expresión en ningún momento ni en ningún lugar. Porque entiendo que lo crítico es hacerle frente al statu quo, a aquellas cosas que opresionan a ciertas personas y ciertos espacios. Y si haces una crítica a quienes estamos transgrediendo la realidad patriarcal, cis, heteronormada, y apoyas, eso no es crítico, parce, eso es ser aliado de las violencias basadas en género. Ya voy a cerrar. Creo que el protocolo de violencias basadas en género no contempla el escrache como modo de denuncia, uno, legítimo, y dos, que active la ruta de investigación. Y es que solo debería ser necesario el escrache, que es un modo de denuncia súper legítimo, el que aparezca la foto acá, para decir, hay que investigar esto. Porque si está denunciado, es porque algo pasó y hay que hacer toda la investigación. Entonces siento que el protocolo debería recoger el escrache como herramienta mínima para abrir una investigación al respecto. Eso por ese lado. Dos. Que sí se puede invitar a que... Bueno, no sé, también voy a poner como una pregunta sobre la mesa, y es que pues entiendo que la mayoría de los escraches son anónimos, sí. Pero por ejemplo, no sé cómo se podría, creo que es algo que tendremos que debatir, el que el escrache sea motivo de investigación, pues también sería como abrir los espacios desde el CACS o donde sea que se remitan el protocolo, para que todas las personas que quieran pues den su testimonio, ¿sí? ¿Cómo sería recolectar ese testimonio si aún así es anónimo? Entonces, creo que ese es un debate que tenemos que darnos y pensarnos cómo hacerlo. Por otro lado, así como haciendo mucho énfasis en lo que dice mi compa Leider, es necesario que se tipifique como violencia basada en género el no respetar las identidades. Porque es que vemos que en carreras como matemáticas, que me lo contaba una compañera, los mismos profesores se burlan cuando nosotros, nosotras decimos, utilizamos pronombres neutros. Sí, y es que es necesario porque tenemos compas que son no binarias y ellos son invisibilizados, y las denuncias están en todos los espacios que hemos hablado. Llegan las denuncias de que los profes son los primeros que niegan la identidad. Entonces siento que es necesario que eso sea tipificado como una violencia basada en género, porque es cuestión de respeto hacia la existencia de la persona. Por último, pues teníamos unas propuestas así como necesarias. La primera, teniendo en cuenta pues que somos una universidad donde muchos de los estudiantes
son papás y mamás, es muy difícil, de hecho no es muy difícil, aquí no se encuentra cambiadores para los bebés en ningún baño. Y eso es preocupante. Entonces, nada, está como la exigencia de que se pongan cambiadores en baños, tanto los baños binarios hombre-mujer como los no binarios, porque la otra propuesta es eso, que haya al menos un baño sin género por edificio. Y este también tiene que tener un cambiador, ¿sí? También, pues teniendo en cuenta la comunidad disidente sexogenérica, creo que se debería hacer una caracterización de la población disidente y implementar políticas de permanencia, porque para ellos es mucho más complicado permanecer y estar en la universidad por los diferentes sistemas de opresión que tienen que vivir que para una, ¿sí? Entonces es necesario no solo caracterizarlo, sino, por ejemplo, empezar a abrir cuotas, ¿sí? O sea, ¿cuántos cupos para personas trans hay? ¿Cuántos cupos para personas no binarias hay? ¿Sí? Y en la contratación también, nuevamente lo que decía la profe Lanis, ¿cuántas profes trans hay? El hecho de que tengamos una política de paridad, pues también debe ser con las comunidades LGBT y disidencias sexogenéricas. Por otro lado, nuevamente reiterar que es necesario los permisos académicos para hablar de temas de género, porque es que el hecho de que muchos ahorita tengan que asumir clases, evita la participación, y son espacios donde tenemos que estar todos, todos y todas. Sí, ya lo último que queremos decir desde la juntanza, definitivamente, es que sí, en esta universidad siguen violando, en esta universidad siguen acosando, y seguimos nosotras tomando la labor de pedirle a los abusadores que se retiren de los espacios. En esta universidad hay violadores, hay acosadores, hay pedófilos, hay personas que van a salir y que están en las calles, y están en los transportes públicos, que estudian en la Universidad Pedagógica, que van y violentan a nosotras y a otras mujeres. Exigimos, denunciamos que realmente haya una sanción y que se retiren a estas personas de los espacios, que realmente se retiren de todos los espacios que puedan converger con nosotras, que no seamos nosotras las que les tenemos que pedir que por favor si pueden abrirse, por favor si me pueden generar un espacio tranquilo. No, en esta universidad se siguen forjando abusadores en los espacios de farra, en los espacios de clase, en todos los espacios. Entonces, como juntanza, vamos a seguir exigiendo, vamos a seguir presionando que no seamos nosotras las que dejemos de habitar esta universidad, sino sean ellos realmente los que pues sean apartados de todos los espacios. Ya, última cosa. Aprovechando como la fecha del 25N, como que la institución asuma estas fechas como de lucha de los movimientos feministas y trans, como fechas importantes, y no tengamos que estar todo un mes, toda una semana antes enviando comunicados a ver si se da el permiso académico o no se da, el día antes no, será que sí hay, sino que ya la universidad tenga en su radar cuáles son estas fechas importantes para el movimiento y que esos días haya si salga sí o sí el permiso sin tener que estarlo pidiendo, que ese día se haya permiso o no haya clases, sí, pero que no tengamos que estarlo pidiendo, sino que ya la universidad desde un enfoque de género asuma estos días como importantes. Y por último, así como siento que es muy necesario que hayan capacitaciones constantes y periódicas para absolutamente todos, de género, para profes, para trabajadores, para directivos, ¿sí? Todos, pues, y todos los integrantes de esta comunidad deben tener capacitaciones de género constantes para así reducir las violencias basadas en género que estamos viviendo día a día. Entonces, nada, creo que es eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras de la juntanza. Tomé atenta nota de cada uno de los aportes y, por supuesto, que los estaremos revisando. Profe Alanis, te corresponde cerrar el espacio un poco con esta pregunta, que efectivamente no termina aquí la discusión, de hecho apenas la iniciamos, por eso le seguimos invitando a descargar, a consultar el código QR del protocolo, será enviado también a cada correo institucional, porque es muy importante cada uno de sus aportes. Por favor, no se detengan en decir, no, pero es que ya llevo muchos aportes. No, por cada punto, con detenimiento, no se limite, sino por favor háganos llegar todos sus aportes para cualificar este ejercicio.
Muchas gracias, Sonia, y a todas las personas que estamos aquí por generar este espacio. Estábamos hablando con Ángela María que estos son los espacios que nos enriquecen y que nos dan fuerza para incendiarlo todo. Y creo que este es un lugar propicio para generar esta, aterrizar el protocolo a una política de los vínculos, ¿no? Porque efectivamente no es suficiente el protocolo, como ya lo mencionó Diana, como ya lo mencionaron mis colegas. Tenemos que hacer de esto algo ético, algo cotidiano, una política desde lo cotidiano. Y eso va a implicar, digamos, permear la cultura universitaria con este mensaje, ¿no? Este mensaje de no violencia hacia las mujeres, de no violencia hacia las disidencias sexuales y de género. Y va a necesitar, digamos, un gran esfuerzo por repensarnos como universidad, por repensarnos como maestros, maestras y maestres. Yo quiero celebrar también estos esfuerzos que han hecho mis colegas para sacar adelante este protocolo. No quiero empezar por criticarlo, ustedes no saben el esfuerzo que esto significa, y agradecerle a Sonia y a las profesoras, profesores que han estado metidos en este proceso, porque son ellos quienes en medio de tanto volate, tanto trabajo, le han puesto el cuerpo a sacar esto adelante. Entonces creo que gracias, en serio, muchas gracias por hacer este trabajo. Digamos que no voy a repetir lo que ustedes ya dijeron, concuerdo en que la universidad necesita no solamente hacer un reconocimiento simbólico, sino material, cómo se va a financiar esta política de género en la universidad. Necesitamos recursos y presupuestos etiquetados para que se puedan hacer estas acciones, ¿no? Aparte de eso, creo que va a ser importante fortalecer esos equipos de atención psicosocial y jurídica y que exista un equipo de género dentro de la universidad. Es decir, tiene que haber, la universidad tiene que tener un equipo de género establecido con horas de trabajo, incluso dedicarse exclusivamente a eso, para hacer este tipo de labores. Hay una interferencia en cómo quedó la propuesta del protocolo con el tema del estigma, no generar estigma hacia el agresor. Yo creo que hay algo complicado en ello porque hay una política. Precisamente pensar la justicia restaurativa tiene que poner de presente y en primer orden las voces de las víctimas, ¿no? Entonces, cuando se piensa primero en no estigmatizar al agresor, me parece que manda un mensaje errado, y ahí concuerdo con lo que plantea la juntanza, y es que este protocolo tiene que garantizar lo que dice la sentencia 061 de 2022, que garantiza el scratch. Entonces, en ese sentido, hay que superar esa contradicción de poner primero los derechos del agresor. Creo que no, de ningún modo, hay que poner primero al agresor. Y ya para cerrar, yo creo que hay unas acciones muy, 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 muy básicas que tenemos que tener, y lo pongo como profesora ocasional, profesora catedrática, y es que no puede haber una cultura del cuidado si no cuidamos a nuestros maestros y maestras, si no dignificamos las condiciones de trabajo para nosotras y nosotres. No podemos seguir trabajando con esos contratos precarizadores, y nosotras hacemos cosas súper extraordinarias, montamos protocolos, atendemos a nuestros estudiantes, luchamos con ellos y no tenemos las mismas condiciones laborales que tienen otros profesores de planta. Entonces creo que hablando de cómo sostenemos la vida, preguntémonos cómo sostener la vida de nuestros docentes, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que apoyar esas iniciativas. Y por otra parte, creo que hay que pensar, digamos, que hay una deuda histórica con las personas trans y no binarias, sobre todo con las personas que no han tenido acceso a la educación. ¿Cómo garantizamos becas para que esta universidad sea más diversa y plural? Porque esta universidad investiga con nosotras, hace tesis con nosotras, se roban nuestros saberes, pero no nos dejan pasar de esa entrada. Entonces, necesitamos becas, necesitamos hacer este espacio más diverso y plural. Y bueno, por último, creo que uno de los cambios culturales tiene que ser no solamente hacer una cátedra de género, sino estuve viendo, por ejemplo, el Departamento de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se le exige que a todos los maestros y maestras por lo menos un 30% de su bibliografía sea una bibliografía crítica, que hable sobre el anticapacitismo, el antirracismo, el antisexismo. Es decir, podemos hacerlo, que los currículos que hacemos en nuestras clases se involucren en
posición, ¿no? Como, ay, me está violando mi derecho a la libertad de cátedra. No, no te estamos violando nada. Te estamos exigiendo que tu currículo responda a la diversidad de los estudiantes que tienes. Y no llores. Entonces, y al mundo en el que vivimos. Bueno, agradezco mucho este espacio y por favor a movilizarnos este 25N por los derechos de las mujeres y las disidencias a un mundo libre de violencias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que nos queda pues toda una riqueza enorme de aportes para retroalimentar. Varias de estas demandas que aquí se han planteado, las hemos planteado también en otras instancias, como en la Mesa Distrital de Prevención de Violencias, porque entendemos también que la prevención de violencias es un asunto también de recursos, no solamente de voluntad política, y es un llamado que hicimos en la mesa para que se le informe a la viceministra de Educación Superior, al ministro de Educación, porque las universidades públicas estamos en una condición, pues además de desfinanciación, pero pues que este es un tema central que entra a ser parte de los procesos de acreditación institucional. Entonces, para poder conservar nuestra acreditación necesitamos mejorar, atender esta situación, y eso requiere efectivamente no solo voluntad política, sino también asignación de recursos directos o etiquetados como tal. Varios de estos elementos, todo el tema del cuidado, la ruta, la reflexión sobre la justicia restaurativa, por supuesto que la recogeremos, seguiremos ajustando. Ustedes saben que el Ministerio de Educación Nacional expidió unos lineamientos en julio de este año, el 7 de julio, donde exige a todas las universidades actualizar los protocolos. Nosotros tenemos un buen insumo, un buen antecedente, que efectivamente es el que estamos actualizando, ajustando, y que por eso reitero la importancia de recibir sus aportes antes del 4 de diciembre. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que desde julio y por qué hasta ahora? Porque no es nada fácil justamente recoger, evaluar el protocolo que tenemos vigente, evaluar su implementación, revisar las falencias que se han venido presentando para poder ubicar justamente estos ajustes también a la luz de unos requerimientos adicionales que nos exige ahora el Ministerio de Educación. ¿Por qué hasta el 4? Bueno, porque sabemos que después de ese fin de semana empieza Tutaina Tuturuma, seguramente ya muchos y muchas, además de estar compartiendo en sus familias, también están en los ejercicios de sobrevivencia laboral, explotación para muchos de nuestros estudiantes con los trabajos por temporada. Entonces también sabemos que es como el plazo prudente, y en los siguientes 15 días al 4 de diciembre nos reuniremos con el comité y con el CACS para ajustar este ejercicio y completar como los otros requerimientos que nos tiene el ministerio. De verdad, muchísimas gracias. A todos y a todas, cerramos el panel, pero le doy la palabra al profesor Alejandro para que pueda cerrar el espacio. Muchas gracias. Bueno, no voy a cerrar el espacio porque el espacio es de ustedes y sigue la música además. No, solo quiero decirles que de verdad este tema lo quiero conectar con el tema de la no violencia y con las personas que tenemos aquí presentes con la capucha, porque yo quiero invitarles desde la rectoría a abrir espacios de diálogo y hablar de la no violencia en serio. En serio, la no violencia es esta, pero es toda. Y yo creo que, les quiero decir como rector, cuando quieran, donde quieran, en las condiciones que quieran, podemos sentarnos a hablar de cómo hacemos de este territorio un territorio de no violencia, empezando por la no violencia de género, pero extendida a todas las otras formas de violencia. Mi invitación es a que nos reunamos cuando quieran, donde quieran y en las condiciones que quieran con estas personas que practican estas formas de protesta violenta. Bueno, bravo. Las tambores. Creo que... ¿dónde está nuestra maestra de ceremonias? ¿No está? Sí, no, llévatelo. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Bambalú. Bueno, recibamos entonces con un aplauso al grupo Bambalú. Gracias.
Hola. Bueno, 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 ¿cómo está la Universidad Pedagógica Nacional? Es un orgullo, es un orgullo, es un orgullo, es un orgullo. Era un orgullo. Sí, 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 sí. Hola, hola, no. Este está funcionando. Hola, 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 hola. Hola, así. Ah, sí, 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 sí. Bueno, para nosotros es una inmensa alegría poder presentar en este fabuloso día con estos grandes personajes. Y este es un parche que se llama el parche Bambalú, pero este parche Bambalú no se va a presentar sin una fuerte bulla y un fuerte aplauso por ustedes mismos. Oigan, pero parece que sonamos dormidos, como la fuerte energía. Universidad Pedagógica. Y bueno, profe, 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 otra vez se va. Hola. Sí, 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 se va. ¿Seguida? Hola, hola. ¿Para qué la toma? No, porque la electricidad está. Acá con este, sí. Ey, 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 sí. Hola. Hola, hola. Bueno, vamos a comenzar con un bullerengue. Hola, hola, hola. Esperamos que se escuche bien. Si las voces no se escuchan, pues hola, los tambores están aquí para... enaltecer los corazones y el pulso vital. Somos el pulso vital del planeta. Vamos a cuidarnos. Bueno, ¿cómo están las mujeres de la pedagógica? ¿Cómo están los hombres de la pedagógica? Pero veo que hay más mujeres alzando su voz, ¿qué hombres? ¿Qué pasó con los hombres? ¿No han almorzado y están sin ganas o qué es lo que pasa? Claro, porque no somos solo dos géneros, ¿no? Somos muchos géneros.
y estamos aquí para tejernos en amor, en unidad, ¿verdad? Somos uno, somos unidad. Y tenemos todo lo que se necesita para respetar al otro, ¿verdad? Para amar al otro. Este encuentro fue muy especial, ha sido muy especial escucharlos a hombres, mujeres y personas que no se sienten hombre o mujer, pero están empoderando su ser aquí en el planeta, maravillosamente. Llenos de amor, llenos de equilibrio también, y exigiendo sus derechos, que es ser respetados por el ser humano que son, sin importar de qué color está el pelo o de qué color está en su interior. Hola, hola, hola. Bueno, ¿cómo está la energía? Vamos a elevar. ¡Arriba, arriba, arriba la energía! ¡Vamos! Con los tambores subimos la energía, claro que sí. Estas cuatro cantadoras murieron por un anhelo. Estas cuatro cantadoras murieron con un anhelo, pero ahora están formando mujeres en el cielo. Pero ahora están formando mujeres en el cielo. Pero ahora están formando mujeres en el cielo. Quiero bailar, no sé tú.
gracias. Pero están muy tímidos, ¿por qué no salen a bailar? Muy tímidos. Ah, porque no trajeron pollerón. Es por eso, es por eso. Bueno, estamos trayendo ritmos folclóricos de la costa atlántica, del Magdalena. La propia Adriana ha compartido con todas estas personas el conocimiento que ella tiene y es un lenguaje tradicional, es un lenguaje hermoso que nos pertenece a todos y hacernos cargo y responsabilizarnos de nuestras tradiciones también es tan importante como venir a una universidad a leer libros y aprender cosas. Entonces, qué rico que podamos empoderarnos en nuestra tradición y en nuestros lenguajes tradicionales. Claro que sí. ¿Tú? ¿Sí? Sí, ¿una tambora? ¿Es otro bullerengue? ¿Qué es cuál? El nombre del bullerengue. El nombre del bullerengue es... ¿por qué? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pegas, mamita, oye? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas, madre mía, oye? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas, mamita, oye? ¿Por qué me pegas? Madre de mi corazón, oye. ¿Por qué me pegas? ¿Qué le da? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, madre mía? ¡Oye, la! ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamita? ¿Por qué me pega? Si yo así no te echo nada, ¿por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamá? ¿Por qué me pega? Si yo estoy cantando bullerengue, oye. ¿Por qué me pega? Este es un aire bonito, oye. ¿Por qué me pega? De los aires del control, oye. ¿Por qué me pega? Que me oye, oye. ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, madre mía? ¿Por qué me pega? Si está sonando el tambor, ¿por qué me pega? Si lo canta el cantador, ¿por qué me pega? ¿Por qué me pega? ¡Oye, no! ¡Muy bien! ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, madre mía? ¿Por qué me pega? Se vale hacer el coro, ¿por qué me pega? Se vale hacer la palma, ¿por qué me pega? Pa' que muevan su cadera, ¿por qué me pega? Pa' que celebren el momento, ¿por qué me pega? Oye, que no estoy tan triste, ¿por qué me pega? Porque aquí hay celebración, oye, ¿por qué me pega? Celebre el carajo, oye, ¿por qué me pega? Oye, ¿por qué me pega, madre? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamita? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, madre mía? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? ¡Ópale! ¡Oye, la! ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamá? ¿Por qué me pega? Este es un aire tranquilo, ¿por qué me pega? Este es un aire bonito, ¿por qué me pega? Que viva la universidad, hombre. ¡Oyala! ¿Por qué me pega? Y que viva el conocimiento, hombre. ¿Por qué me pega? Que vivan las tradiciones, oye. ¿Por qué me pega?
esta vida es. Porque me pega, porque me pega, mamita es. Porque me pega, porque me pega, mamá y un mes. Porque me pega, porque me pega, mamita es. Porque me pega, porque me pega, mamá. Porque me pega. Gracias. Gracias. Bueno, eso es muy sencillo de bailar. Sí saben, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Básicamente aquí el rey es el tambor alegre. Tenemos varios tambores alegres. Y lo que nosotros hacemos es acercarnos al tambor alegre y honrarlo con nuestra presencia, con nuestro ánimo, con nuestra cadera, con nuestros brazos. Así que cualquiera de ustedes que desee entrar a honrar el tambor con su cuerpo, con su magia, con su danza, es súper bienvenido. Me robaste el sueño. Me robaste el sueño cuando me dormí. Se escapó mi amante y yo no lo vi. ¡Hey, hey, hey! Me robaste el sueño cuando me dormí. Me robaste el sueño cuando me dormí. Se escapó mi amante y yo no lo vi. Sale bailadora, sale bailadora, baila tambora. Me robaste el sueño cuando me dormí. Me pasó mi amante y yo no lo vi. Por aquí me voy, me siento como rey de carne brava. La mujer es la que gana y el hombre también toca la voz. Me robaste el sueño cuando me dormí. Me pasó mi amante. La muchacha que está bailando tiene el pelito rizado, tiene los ojos brillantes, baila nabo. Me robaste el sueño, cuando me dormí. Se pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí. Me robaste el sueño cuando me dormí. Bailadores, bailadores, que han salido a celebrar. Aquí están bailando la tambora para hacer comenzar. Me robaste el sueño cuando me dormí. Se pasó mi amante y yo no lo vi. Este es un aire fiestero, pero mismo del volcón. La taloma es un merengue, la tambora traigo yo. Me robaste el sueño cuando me dormí. Me pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí. Me robaste el sueño cuando me dormí. Me pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí. Me acabó mi amante y yo no lo vi. Me pasó mi amante y yo no lo vi. Me escapó mi amante y yo no lo vi. Me escapó mi amante y yo no lo vi. Me escapó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño
atrapó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí. Se escapó mi amante y yo no lo vi. ¡Eso! Somos colombianos. ¿Cómo celebramos los colombianos la música? Con nuestra música. ¡Hueva! ¡Solo! ¡Grito de celebración! ¡Sí, se puede! ¡Un aplauso para los bailadores y bailadoras que ocuparon este escenario! ¡Bravo, bravísimo! Ahora sí, sí. Listo. Por favor. Yo tenía mi pava hecha, zumba que zumba, zumba la pava, con tres huevos en morrocoy, zumba que zumba, zumba la pava, y la pava no me saca, zumba que zumba, zumba la pava, con la pava y me voy, me voy, zumba que zumba, zumba la pava. Yo tenía mi pava hecha, zumba que zumba, zumba la pava, con tres huevos de acero, zumba que zumba, zumba la pava, y la pava no me saca, zumba que zumba, zumba la pava. Listo. Papá la fe ya se fue.
enseño a pilar. Papá la bella se fue y yo me enseño a pilar. Y eso es lo que tenemos que dejar ver, todo nuestro potencial, toda nuestra alegría, nuestra cultura, nuestro conocimiento. Somos más grandes que lo que nos muestra la sombra. La sombra ya se va. Nos quedamos nosotros iluminando. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito es! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito es! ¡Bonito está enamorado! Ay, de un hombre bien bonito, como el que está aquí a mi lado. Ay, qué bonito.
bonito. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Mariposas vuelan, vuelan. Y ellos tienen, tienen más. Ay, qué bonito, tan bonito. Ay, qué bonito, compañero. Bonito está enamorado. Hay un hombre bien bonito. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, qué bonito, tan bonito. Ay, tan bonito, compañero. Bonito este pantango. Estamos aquí cantando. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, tan bonito, qué bonito. Ay, tan bonita la universidad. Tan bonita pedagogía. Ay, tan bonito que deja. Ay, vuela, vuela, mariposas. Ay, vuela, vuela, quieren más. Parece que me dijeran adiós para nunca más. Ay, qué bonito, tan bonito. Ay, tan bonito, compañero. Bonito cantar fandango. Bonito bailar fandango. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, vuela, vuela, mariposa. Ay, vuela, 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 vuela. Ay, qué bonito, tan bonito. Ay, tan bonito, compañero. Bonito baila cantando. Bonito canta cantando. Ay, mariposa, fuera, fuera. Ay, mariposa, fuera, fuera. Parece que me dijeran adiós para nunca más. Ay, qué bonito, tan bonito. Ay, qué bonito, compañero. Bonito bailar cantando. Bonito cantar cantando. Ay, qué bonito, tan bonito. Que la estamos aquí cantando. Ay, qué bonito, tan bonito. Ay, qué bonito, qué bonito. Qué bonito es. Ay, me tienes acá un poquito. No, ya cae. Ay, gracias. No, hagan unas instrumentales, ¿o qué? ¿Se va a cantar o qué? No. ¿Ya? ¿Será que ya? Sí, ya. ¿Se está aprendiendo? ¿Le puedes subir? Para, le puedes ir. Thank you.
Para la cumbia, cumbia verde. Cumbia bien, no, no toca. ¿Cuál te confío? ¿Y vos? ¿Sí? Thank you.
Esta participación colectiva. Bueno, chévere, chévere estar acá. Muchas gracias. Un aplauso para estos jovencitos. Para Vania, para Mayita. Y chicos, gracias, gracias de verdad, porque la música nos une. La música es la que marca la pauta. Y tenemos que seguirla teniendo, y sobre todo en el corazón. Muchas gracias. Seres. Dice así. Va subiendo la corriente, un chinchorro y atarraya, la canoa de Valleque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, un chinchorro y atarraya, la canoa de Valleque para llegar a la playa. El calor habla con la luna, pescador habla con la playa, pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender. Puerto de sus amores, donde tiene su querer. Pescador habla con la luna, pescador habla con la playa. Pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, pescador habla con la playa. Pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. ¡Vaya! ¡Oye! ¡Buena! ¡Boba! ¡Hey! ¡Anda! ¡Hey! ¡Uy! ¡Hey! ¡Eva! La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, el alegre pescador. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, el alegre pescador. Pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, pescador, habla con la playa. No tiene fortuna.
pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, el pecador no tiene fortuna, solo su atarraya. No tiene fortuna, solo su atarraya. No tiene fortuna. Los diálogos frente al género son cada vez más amplios.
Las discusiones han abierto nuevos paradigmas que invitan a repensarse por encima del sexismo para hablar sobre diversidades en relación con las representaciones sociales, prácticas, discursos, normas, valores y relaciones que se dan dentro de una sociedad. La comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional ha abanderado distintas acciones para visibilizar esta discusión desde diferentes actores. Historia de gestación, sanar del útero la memoria. Primer chispazo de vida, el vientre busco limpiar. Energía fluye, soy receptora. Estar en equilibrio, reconciliación, curar. Vibras que penetran. Soy Karen Milena Martínez Guerrero. Llevo habitando la Universidad Pedagógica Nacional 10 años. Ingresé aquí como estudiante de la licenciatura en biología. Egresé de la licenciatura y luego empecé la maestría en desarrollo educativo y social. Durante ese proceso de formación, pues me encontré con todo este tema de los ecofeminismos, me encontré con todo este tema pues, de las luchas y las reivindicaciones de las mujeres, sobre todo en el marco de los conflictos socioambientales, que fue como mi proceso inicial. Y pues luego ahí empiezo a descubrir todo pues, el mundo del género, desde una perspectiva interseccional, desde una perspectiva intercultural, desde una perspectiva muy amplia y diversa, relacionada con todos los asuntos de la naturaleza, que es como lo que en primer lugar a mí me llama. Mi nombre es Carol Peñuela, soy egresada de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. Actualmente trabajo en la Secretaría de Integración Social. Soy referente de política pública LGBTI desde este lugar, digamos que acompaño, articulo, dinamizo acciones concretas entre diferentes entidades que tenemos compromiso con el plan de acción de esta política pública para territorializarla en las localidades de Bogotá. Bueno, yo hice parte de la construcción de la Banda Sin Miedo, que inicialmente fue una gran juntanza de mujeres que precisamente nos juntamos porque estábamos hartas y estábamos atravesando por diferentes violencias basadas en género al interior de la universidad y decidimos juntarnos básicamente primero para acompañarnos, para sanarnos. La Universidad Pedagógica Nacional se había convertido en un lugar inseguro y en un lugar de riesgo para nosotras. Convencidas de la juntancia, del cuidado entre las amigas, precisamente construimos esta, digamos, esta colectividad de la Banda Sin Miedo. Yo he visto un cambio significativo, digamos, desde el año 2016, 2015, cuando estaba como estudiante de pregrado, ahora 2022, en términos de que se habla del tema de género, se está posicionando de la forma amplia, de la forma crítica en la que se debe hacer. Se están cuestionando los roles en las aulas, se están cuestionando los roles en la formación de los maestros y las maestras y se están construyendo apuestas para abordar esta temática social tan amplia desde diversas miradas y diversas disciplinas. Yo creo que esa es una transformación muy importante que, a la que la universidad le está apostando también a nivel de país, a construir país con esa mirada crítica amplia, en este caso desde las perspectivas de género, apostándole a educar maestros y maestras con enfoque de género, reconocedores y reconocedoras de las diversidades, de los derechos y de una sociedad que cada día es más compleja y que debe apostarle en vez de a la violencia, pues a una convivencia restaurativa y a un tejido de social amplio, rico y diverso. Cuando yo estaba de estudiante no existía ningún protocolo de ruta de atención, digamos que parte también del trabajo de maestras, trabajadoras y de estudiantes, surge la primera versión de la ruta de protocolo en atención a las violencias basadas en género, también surge el proceso de transversalización de igualdad y de géneros, y creo que esto ha sido un importante avance en cuanto implica la atención que se le debe dar o las rutas y formas de atender las situaciones en la universidad. Hay que dejar de lado creer que esto se trata solo de voluntades, sino que es una necesidad concreta que el estudiantado, que las mujeres, las disidencias en la universidad lo están pidiendo a gritos y que hay que dejar de seguir actuando desde una pedagogía de la ignorancia, donde cada quien opina a su consideración,
porque los temas de las violencias basadas en género es un tema que hay que estudiarlo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, pero todo, sobre todo hay que comprometernos a su erradicación. Yo llego a este rol, a trabajar en la línea de género, diversidad y disidencias sexuales, precisamente como una apuesta que hay en la universidad por generar procesos de transformación cultural frente a la forma en cómo comprendemos los roles de género y cómo eso tiene implicaciones en la educación y en la cultura, no solo de la universidad, sino nacional, por el impacto que tienen los y las egresadas pues, en todo el país. Este proceso que pues, nace este año le apuesta a trabajar todo el tema del género en una perspectiva muy amplia, reconociendo la diversidad y la disidencia del sistema sexo-género, desde una perspectiva interseccional, una perspectiva intercultural y una perspectiva ambiental, por las relaciones que se pueden tejer allí. Considero demasiado importante que en todas las propuestas pedagógicas se desarrolle un enfoque de género y concretamente un enfoque feminista que dé lugar a las historias desde y para las mujeres, porque la historia hegemónica y la historia cis-heteronormativa nos ha invisibilizado a las mujeres y por supuesto también a todas las disidencias del sexo y del género. Precisamente cuando todavía estaba estudiando mi pregrado acá en la Universidad Pedagógica, se atravesó una escuela de rap feminista a la que llegué y digamos logré a través de ella materializar este sueño y me convertí en una rapera feminista y hoy soy Ajala la Necia, convencida firmemente que la música, el arte y el activismo es una herramienta de denuncia pública, también de transformación, de sanación, porque mis canciones para ese momento también narraban mucho de la historia de lo que estaba pasando desde la banda Sin Miedo y nuestras vivencias como mujeres en la Universidad Pedagógica Nacional, pero también se ha convertido la música como maestra en una herramienta didáctica que me permite tener lenguajes cercanos a estudiantes, que lo sienten muchísimo más cotidiano y a través de la cual hemos construido también diferentes lenguajes para seguir construyendo y transformando nuestras realidades. Mira que todo es posible con tus manos, creadoras de alimento, el que compartías porque así era correcto. Hoy recuerdo la enseñanza de tu vida, no afligirse y amar sin medida. Uso de cerrar el nudo, hallar el secreto. Yo entiendo todo el tema del género como una construcción social, a veces impuesta, a veces aceptada desde las personas para empezar a concebirse a sí mismos como sujetos. Entonces la concepción de género se va construyendo con base a las vivencias, con base a las vivencias, las experiencias, los sentires que van a fin de cuentas atravesando el cuerpo para llegar a decir quién soy. Finalmente el concepto de género se habla de que no es algo estático, sino que finalmente el concepto de género, al igual que todos los conceptos que se abordan dentro de la sexualidad, son fluidos. Por lo tanto, hablamos también mucho del encasillarnos dentro de algo, siendo que finalmente este encasillamiento suele ser binario y suele ser impuesto. Mi experiencia con el género es una experiencia de lucha, es una experiencia para que el género no se convierta en una forma de opresión para los cuerpos, y mi perspectiva está muy vinculada con abrir posibilidades para que otros cuerpos, otros géneros, otras sexualidades sean posibles. Porque la educación sexual con un enfoque integral y de género es un derecho humano para todas las personas y por lo tanto el acceso a la misma debe estar garantizado por las distintas instituciones del Estado. Para mí es importante traer otras historias a la universidad, a la escuela, donde se visibilicen esas historias que han sido totalmente borradas, las historias trans, las historias maricas, las historias lésbicas, las historias no binarias. Para mí es una forma de crear historias desde la disidencia sexual. Entonces creo que es un trabajo de lucha constante y también de gozo, mostrar que nuestros cuerpos son dignos, que nuestros cuerpos son placenteros y que efectivamente las personas trans estamos construyendo otra educación emancipatoria que se piensa la lucha política desde el deseo, el cuerpo y la libertad de género.
percepción es que en las instituciones educativas se presenta el choque entre generaciones, ¿no? Es decir, como que la educación tiene mucho que ver con el proceso en el que una generación le pasa a otra un conocimiento y una experiencia acumulada. En ese sentido, las instituciones educativas hoy están viendo como la brecha que hay precisamente entre generaciones con relación a esa perspectiva. Siento que los jóvenes están mucho más dispuestos a hacer lecturas más abiertas sobre la orientación sexual, sobre la identidad de género, y ese choque está haciendo que se presente, digamos, como un nivel de conflictividad muy fuerte y que el proceso no sea tan armónico, sino que se a través, digamos, como de una confrontación que siempre ha existido, digamos, como que ese proceso de cambio cultural, ese proceso de paso de una generación a otra, siempre es un proceso conflictivo, ¿no? Y más, digamos, en sociedades como las nuestras. Pues yo creo que la temática de género en la universidad no se aborda mucho en todas las licenciaturas. En la licenciatura de educación comunitaria, pues el tema se viene tocando pues en varios seminarios y solamente hay una clase durante toda la carrera en la que podemos hablar de género. En nuestro caso, creo que en la universidad también existe como una serie de particularidades de los estudiantes que nos permiten que nos acerquemos a esa temática aprendiendo de otros, ¿no? Desde sus experiencias, desde lo que son como seres humanos y desde el género que se coinciden para habitarse. De la necesidad de finalmente de cátedras institucionales en torno al tema, porque nuestra universidad es la educadora de educadores. Y por lo mismo, como educadores que somos, tenemos que también saber responder a las necesidades que hay actualmente en la escuela. Y las necesidades que son actualmente en la escuela tienen que ver precisamente con una educación sexual que no sea punitiva, que no sea desde el miedo, que no sea desde la restricción, sino que sea en el amplio espectro y también de la forma más integral y amorosa posible. Pues yo creo que nuestra disciplina no debe opacar el hecho de que vamos a ser docentes. Y ser docentes de cualquier disciplina significa formar niños y jóvenes. Entonces considero que independientemente de la materia, todos debemos estar preparados para abordar este tipo de temas sociales. Para hablar de multitudes marcadas por diferencias, y yo creo que pasa no solamente por un acto de inclusión de esas personas, pasa por el acto de transgredir los currículos, y eso significa llevarnos al reto de que las diferentes licenciaturas que hay acá en esta universidad piensen hacia quién se están dirigiendo, quién es ese sujeto de conocimiento que estamos pensando y para qué construimos ciencia y educación. En un principio me parece importante abordar los temas, primero alrededor de los tabús y las construcciones que tenemos, por ejemplo, alrededor del género y de las relaciones que se dan, pues entre lo que concebimos como hombre y como mujer. Digamos que ahí en un primer momento pues también surgen varias violencias que yo considero que es importante pues primero poner en tensión y segundo poder discutirlas. Y en un segundo momento, digamos que también alrededor de la labor docente, yo considero que es, digamos, muy importante llevar el conocimiento a las aulas. Primero, pues porque somos personas que forman, que llevamos un saber, pero además también porque esas personas que formamos tienen derecho a conocer. Entonces, también alrededor de cumplir yo con mi labor docente es eso, es para que quiero formar a las personas y pues en lo posible brindar todas las herramientas para que el conocimiento llegue de la mejor manera. Entonces yo creo que hacer esas preguntas críticas nos van a llevar a que la universidad esté más conectada con el latir de un pueblo diferente, de unas multitudes que están llevando otras luchas, que en los colegios estamos viendo muchas violencias de género, que las niñas en los colegios están exigiendo una justicia de género, que la discriminación contra las personas LGBTIQ+ es inadmisible, que las personas trans no podamos permanecer en los espacios escolares, que en este país no hablemos sobre la memoria del conflicto armado en las escuelas, que no hablemos sobre las luchas del pueblo indígena, del pueblo negro y el pueblo campesino. Eso nos tiene que plantear preguntas, pero no desde el lugar de la soberbia y de la certeza, sino desde el lugar de la incertidumbre, del corazón abierto y de la mente abierta, ¿no? Para poder abrirnos a las interpelaciones que estas perspectivas nos llevan. Aunque
parece obvio, esta discusión sobre el acoso sexual en las universidades es relativamente nueva. Entonces, reconocer que la universidad no es un espacio neutral, sino que también es un espacio que está permeado por relaciones de poder y estereotipos de género, y eso afecta obviamente las relaciones entre los docentes, las estudiantes, las y los estudiantes, las y los docentes, las directivas. Entonces, pues, como decía la vicerrectora, pues es importante reconocer que esas violencias se presentan y que es importante tomar acciones, porque por muchos años estuvieron invisibilizadas, no se hablaba de estos temas en estos contextos. Se llama Acoso Sexual, Universidades y Futuros Posibles. Este es un trabajo de dos colegas de justicia, Nina Chaparro y María Jimena Dávila, que entre 2020 y 2022 realizaron una investigación sobre cómo se están adelantando los procesos de atención a casos de acoso sexual en las universidades. Entonces, para eso enviaron derechos de petición a cerca de 40 universidades en todo el país, realizaron entrevistas con colectivos estudiantiles, con profesoras expertas en el tema, y pues el resultado es este libro, que un poco hace referencia al tema del acoso como un problema público e invita a las universidades a que pues visibilicen estos temas, se comprometan y diseñen políticas para poder atender estos casos. Muchas ya tienen un protocolo, otras tienen que desarrollarlo. Entonces, esta investigación propone un modelo de 4 pasos, que es reconocer, enseñar y cuidar. Y hacer, y con base en este modelo proponen unas acciones muy concretas que recogen pues del análisis de información que hicieron con las universidades en Colombia, pero también con el análisis de 21 universidades en la región, pues que tienen buenas prácticas para atender casos de acoso sexual en universidades. Entonces, pues eso les permite que este modelo tenga unas acciones muy concretas. Empiezan por reconocer, que reconocer implica pues que la universidad toma una decisión de hacer públicos estos temas y las acciones que está tomando para poder atacar el acoso sexual. Hacer, que es tomar acciones inmediatas para atender a las víctimas y poder acompañarlas psicosocialmente, jurídicamente durante el proceso. Cuidar, que es poner a la víctima pues en el centro. Y por último, pues desarrollar acciones pedagógicas que cambien esta cultura del acoso, porque no solamente pues se trata de hacer énfasis en los casos individuales, sino también pues generar espacios universitarios libres de acoso, respetuosos de las diversidades y orientaciones sexuales, y además pues que respeten los derechos de todas las personas pues que están en la comunidad universitaria. A veces es muy problemático reconocernos como agresores o agresoras en contextos universitarios o academicistas, también fuera de ellos, pero nos es más fácil como también satanizar los movimientos feministas dentro de las universidades, que se están pensando espacios seguros para las compañeras y compañeros. Recuerden que no se debe satanizar pues al movimiento feminista, precisamente gracias a los movimientos estudiantiles, y ellas lo rastrean en la investigación, pues es que se logra que estos temas lleguen a ser visibilizados, que haya una presión. Digamos, miren, la exigencia del Ministerio de Educación llega hasta el año 2022. ¿Cuánto llevamos desde que existe la primera universidad en Colombia, desde que nos permitieron a las mujeres ir a la universidad, ¿no? Entonces, pues si no hubiera sido por este trabajo que cada vez se ha hecho más visible, no estaríamos hablando de estos temas. Entonces, pues me parece clave que las colectivas sigan haciendo el trabajo que están haciendo sin la estigmatización. Las violencias basadas en género y violencias contra las mujeres no son un fenómeno nuevo realmente, hace parte del continuum de violencias que hemos vivido las mujeres históricamente. Esto quiere decir que no es circunstancial, no es coyuntural, sino que efectivamente estamos frente a una problemática de vieja data. ¿Por qué hoy se hace más visible? Porque entiendo también que estamos en un proceso de transformación cultural que agenciado por décadas de luchas de mujeres que han venido denunciando estas situaciones de violencia, tanto en lo público como en lo privado, hoy se materializan en procesos de transformación cultural que demandan justamente desnormalizar muchas prácticas que tenemos incorporadas en las relaciones sociales, desde la familia, la escuela, la universidad, el ambiente laboral, y que de una u otra manera constituyen efectivamente violencias, discriminación por condición de género.
y se empiezan a arrastrar protocolos al interior de las universidades desde 2016 en adelante. Entonces, pues si lo vemos, tampoco es que tengamos un recorrido. Estamos hablando de 6 años más o menos en los que se ha venido desarrollando. Hay unas universidades donde todavía no se cuentan con esos protocolos. Entonces, si bien es un avance importante, también es clave centrarse en la implementación. El protocolo realmente se está actualizando, ¿no? De acuerdo a las nuevas exigencias del Ministerio de Educación Nacional, pero también de acuerdo a nuestras discusiones, nuestras necesidades, nuestras valoraciones sobre el tema de género. Lo que estamos intentando fortalecer, digamos, es el abordaje pedagógico más desde la lógica de formación en torno al género, ¿sí? Lo que para la vicerrectoría académica y para el nuevo gobierno universitario es muy importante es reconocer que el género no tiene que entrar en las discusiones solamente desde las lógicas de la violencia basada en género, sino más desde una perspectiva de formación. Porque entendemos, digamos, que el género es una perspectiva que nos permite entender el sujeto, la subjetividad, la formación de los niños y los jóvenes de cara a lo que implica pensar lo femenino y lo masculino en la constitución de un sujeto, ¿no? Y entonces eso, digamos, también nos saca de las miradas binarias, ¿no? O sea, cuando asumimos la perspectiva de género podemos entender que tanto las mujeres estamos constituidas por lo femenino y lo masculino como los hombres, ¿no? Entonces creo que es una mirada mucho más compleja al sujeto y lo que queremos es que esto nos ayude a fortalecer la perspectiva, la mirada sobre la formación, los referentes sobre la formación, tanto en los programas como en la universidad. Entonces, en esa lógica también nos interesa mucho tener agendas de formación y de trabajo extracurricular, ¿sí? Desde escenarios atravesados por el arte, la política, ¿sí? Pero donde el género en un sentido mucho más amplio tenga un lugar en la universidad. Digamos, una cosa que que descubre la antropología y los estudios culturales es que la cultura, digamos, que tarda tiempo, digamos, como en cambiar, y en ese sentido pues la cultura está muy ligada también como a los hábitos y las costumbres de las personas, a las conductas también. En ese sentido pues la cultura digamos que nos configura a nosotros tiene una tradición muy larga, milenaria si quieres, en la que solo se ha abierto digamos la interpretación al reconocimiento de dos géneros, hombres y mujeres. Y un poco lo que está pasando en el mundo contemporáneo es que hay otros sujetos que tienen, digamos, como una interpretación, que quieren, digamos, como romper con esa interpretación tan binaria, reconociendo una experiencia propia y reconociendo, pues, que en últimas las diferencias que se han querido señalar entre hombres y mujeres tampoco son tan marcadas. O sea, si te pones a verlo de manera mucho más objetiva, pues te vas a dar cuenta que los hombres y las mujeres realmente comparten muchos rasgos en términos psicológicos, biológicos, en la conducta. Sin embargo, pues esta insistencia que ha hecho, digamos, como la cultura cristiana o judeocristiana, luego la cultura occidental, en la configuración solamente, ¿no?, como una lectura muy binaria, pues ha impedido que efectivamente en el mundo contemporáneo, o ha dificultado más bien, que en el mundo contemporáneo se hagan lecturas un poco más amplias y más abiertas en ese sentido. Por primera vez, creo, en la universidad se constituye lo que podemos llamar, y lo digo con mucha cuidado, un comité, dijéramos, de justicia de género. Este es un comité conformado por la Oficina de Control Interdisciplinario, por la Oficina Jurídica, encabezado claramente por la Vicerrectoría Académica, con presencia también de la coordinadora del Comité de Transversalización, y nosotros, en términos o representados por la dupla psicojurídica, que es quien atiende en primera instancia la habilitación de ruta y la apertura de casa. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos mensualmente con este comité, con este grupo de articulación interdisciplinario e intermisional? Se evaluarán las sanciones que el comité recomiende frente a los casos abiertos y las denuncias por violencias por razones de género. Es lo que el comité hará. Eso significa que todo aquello que hasta el momento estaba represado empieza a tomar ya un curso claro de acción para tomar lo más pronto posible decisiones que permitan que los casos se vayan cerrando y que realmente haya justicia frente a las víctimas. Siempre tendremos una propuesta
en relación con la justicia restaurativa. Mediación, claramente, que hace parte de este marco conceptual, teórico y práctico, es una de las alternativas que siempre se planteará a la víctima. Sí, solo sí, la víctima considera que esa es la vía por la cual siente que se hace justicia y reparación al daño causado, pues se seguirá la vía de la mediación. De lo contrario, la vía disciplinaria y o también la vía, digamos, de control disciplinario, pero también la vía externa cuando así sea, cuando así lo amerite. El protocolo que tenemos en particular es un protocolo que se compromete también con las tres líneas de acción: la prevención, la atención y la sanción. La mayoría de protocolos no llegan a la sanción, sino justamente hacen énfasis en la prevención y en la atención. Nosotros en el protocolo vigente de la Universidad Pedagógica que se adopta en el 2021, hemos logrado justamente avanzar en esa perspectiva. Y ahora cuando nos encontramos con la resolución de los nuevos lineamientos que establece el Ministerio de Educación, nos encontramos que tenemos un protocolo robusto, ¿sí? Por lo menos en el diseño, que justamente debemos hacer algunos ajustes en la implementación. La formación en la universidad y nuestros profesionales tengan el sello de comprender el género en un sentido amplio, académico, político, pedagógico. La generación de maestros que nos está acompañando hoy es la que va a salir a formar niños y jóvenes en este país. Y entonces, en ese sentido, es que lo que queremos es que lleven, digamos, que tengan una mirada mucho más potente, mucho más académica, mucho más teórica y mucho más sensible, sobre todo, en relación con el género. El nudo, hallar el secreto, que oculta el conjuro, busco saber quién soy. Hallar la conexión, busco desarrar el nudo, hallar el secreto, que oculta el conjuro.